No sé, ya estoy en directo. ¿Qué? Ya estoy en directo. Te hace un culo muy bonito. Dime cosas al oído, Lidia. ¿O el qué? Ven aquí, cariño. Ponte aquí con papá. Generemos odio juntos. Volando, volando. Siempre con odio. Joder. A ver si le va a ver el culo a mi mujer y nos sube la audiencia. No es por nada, pero yo triunfo entre las mujeres, aquí. El calvo gordo no es como maneja, Las tengo todas locas. No, por menos 30.000 aquí. Así que cualquier día te cambio por 2.18. Efectivamente. A ver. No sé al final qué pasa ganando, ¿no? Bueno, pues nada. Vamos a ver las melanidas. Buenas, máscara mecánicas, ¿cómo llevas? Buenas, Bellatrix, que está guapa. A ver, vamos por aquí. Vamos aquí, vamos a el este, ¿vale? Hola, Gibril Lechero. Pero siempre estaré esperando el momento en el que mecánica se digne a hacer un debate contigo y le destruyas con odio y argumentos por todo el odio. Olvídate de eso, ¿vale? Chao, olvídate. Antes salen otra vez los dinosaurios. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas, Homero, vi que disolviste el Corepan, ¿no te gustó finalmente? Yo lo devolví. No, porque... No sé, no me convenció. Le falta algo a ese juego. En mi opinión, no lo sé luego cómo será el tema y tal, pero no sé. No sabría cómo explicártelo. O sea, yo vi un ruso que en tres días... Hasta luego. Hasta luego. Te quiero. Yo también. O sea, hay mucha gente que, no sé, en tres días estaba ya full equipado y con el equipo al máximo. Y entonces es como... En fin, ¿no? Entiendo que la gente, yo qué sé, gente y gente, ¿no? Jugando, por supuesto, claro. Pero si yo me tiro un montón de horas para subir, para hacer un montón de cosas y... Y al final te das cuenta de que yo no pegaba nada, tío. Y llegan aquí los tanques, están rotos, o no sé. No sé. El farmeo no me convence. No sé. No me convence el juego. No sé, creo que le falta, en mi opinión, le falta más farmeo. Y que las cosas cuesten un poco más, pero bueno. ¿Qué estás hablando de Corpan? De tu primo. La coja. Sí, el corre mecánica, sí. Yo creo que de corre. Sí, no me mola. No me ha terminado de tal. Yo me he esperado algo más y... No. Pero bueno, estaba esperando al Poe 2, que tiene una pintaza y ya está. Y por 30 pavos. Path of Exile 2. El 1 lo estás jugando, por lo que veo, que es gratis, ¿no? Sí, es gratis, sí. Estoy jugando, he hecho la build de un chaval que...
que se dedica a todo esto del diablo y es un puto friki. O sea, es una bestia el tío, o Es muy sea. parecido el Path of Exile al diablo, ¿no? A ver, digamos que el PoE 1 es un. Como mata muchos bichos, ¿sabes? Y vas destruyendo todo y va todo, o sea, no sé, va todo como desapareciendo, ¿no? Con ciertas builds y ciertas cosas. Entonces ahora el PoE 2 es un poco más técnico, ¿sabes? O sea, dentro de que evidentemente pues, destruiremos y con ciertas builds y tendremos nuestra potencia, pero es como más, no vas como, es que no sé cómo explicarlo, se ha perdido eso antiguo. Que era lo que es el Diablo 2, el. ¿Cómo se llama también? El Last Spot y tal, ¿no? Que vienen muchos bichos, y tú como que vas tirando áreas, vas tirando cosas y vas como todo destruyendo todo. ¡Bum, bum, 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 bum! En cambio, el de ahora es como más técnico. Da esa sensación, ¿no? Que hay que moverse mejor, sabes la habilidad de los bosses, porque si no te van a dar un bofetón que te van a explicar cuatro cosas. Y como que. Es todo como más tranquilo. Dentro de ese mundo de farmear, coger objetos, probar builds. Hacer diferentes combinaciones para que los poderes tengas unos tal, no sé cuánto. Y no sé. ¿Que llegará a ser un corre qué tal? Sí, es un poco Diablo 4. Sí. Como gráficos y como tal, ¿no? Pero no sé, te digo. Pero tiene mucha profundidad el juego. Pero es un juego de grindeo, o sea, de típico de Diablo, de te lo haces una vez y después lo único que tienes que hacer es grindear para, o sea, pasarte la fase una y otra vez buscando mejor equipamiento, o esto es alguna historia más larga o más profunda, como el Baldur's Gate. A ver, este tipo de juego es. Creo que hay tres actos. Nos van a meter tres actos. ¿Vale? O sea, porque el juego va a salir en Early Access. No sale el juego. Vale. ¿Vale? Saldrá en unos 6 o 7 meses. Vale. Pero mientras, nos van a dar más o menos un 80% del contenido. Vale. Según he visto. Entonces creo que nos van a meter el acto 1, 2 y 3. Pero luego tienes ¿cómo explicártelo? Es como el PoE. Tienes como empiezas por un camino, ¿no? Entonces ese camino, pues hay boss o no hay boss, ¿vale? Hay más de 100 bosses. Entonces, claro, pues son 100 mapas distintos, 100 bosses distintos, 100 mecánicas distintas. Y todo eso es, pues básicamente, matar, 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 conseguir objetos, cambiarlo por gente, van a poner oro. Entonces vas a poder comprar objetos, vas a poder venderlos. Entonces, el Action House, eso da mucha vida al juego, ¿sabes? Porque ya no es que te salga algo para ti, sino que encima puedes venderlo. ¿Sabes? Y claro, eso le da, en fin, eso es el. En fin. O sea, el PoE va por una página y todo. O sea, es una puta fuga. Te sale un objeto y dices, oye, esto no sé qué vale. Te bajas un programa, te bajas no sé cuánto, haces control D, ¡pum! Dice, este objeto vale tanto. Vale, luego te bajas otro programa y coges y lo pones en una página web. Entonces en esa página web tú le pones el precio. La gente lo mira, cuando busca algún objeto lo mira, aprieta un botón, te hace copia y pega, te dice, hola, estoy interesado en tal objeto y te pago lo que pides, tanto. Le vas a invitar, te vas a tu sitio y tal. Y entonces eso le da, que es lo que para mí el Diablo 4, entre otras cosas, sobre todo el equipamiento, que no tiene ningún sentido que estés a nivel 15 y te estén cayendo legendarios. Y estés ya con full legendarios, ¿vale? Entonces, para mí, ese tipo de juegos van a estar muertos siempre, que es lo que le pasa al Diablo 4, lo que le pasa al Diablo 3, y por eso el Diablo 2 fue tan bueno. ¿Por qué? Porque costaba conseguir las cosas. Este juego, pues al final también es RNG, al principio es nuevo, la gente, pues claro, al final, pues como todo, ¿no? La gente pues tiene que aprender a jugar y tal, ¿no? Yo, por ejemplo, me he bajado el PoE, me he puesto a jugar con un chaval, me está enseñando la build, voy con unos zombies, voy haciendo unas calaveras, unas cosas, luego vas cambiando, luego no sé cuánto, qué tal. Y joder, pues no sé, pues soy nivel 75 y estoy en el endgame del juego. ¿Que soy una puta basura en el endgame del juego? Sí, porque ahora lo que toca es farmear. Farmear, farmear para conseguir objetos o la moneda del juego, irte a las páginas, buscar tal y buscando mejor equipo, mejor cosas, ir cuadrando, ir farmeando. ¿Esto que vale 20 caos? Venga, tengo 4, pues venga, vamos a seguir haciendo mapas, 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 que es matar, 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 conseguir cosas. ¿Esto lo puedo vender? Venga, pues lo puedo vender. Ah, mira, ya se acabó un caos. A dos, a tres. Lo típico. Vamos, como si en la vida tuvieses 1.000 euros y dijeses, quiero tener 1.000 millones. ¿Cómo lo haces? Pues en tu caso saldrías a trabajar, ¿no? Que trabajar sería matar bichos, tener un poquito de suerte y luego ir vendiendo poco a poco, ir vendiendo poco a poco. Ahora compro este objeto, entonces con lo cual. Con ese objeto yo voy más rápido, con lo cual al final al ir más rápido, pues mi tiempo lo maximizo más, o sea, al final es una cuestión de tal. Pero eso todo es
Matar, 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 matar y matar y, en fin, que es lo que a mí me gusta, ¿sabes? Que te gastas, en este caso, vale 30 pavos y mínimo, 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 pues le echas, no sé, 500, 600 horas. Ya, yo es que a mí me gusta Ya, que más. tengan historia, que tengan alguna cosilla, si lo Efectivamente, sé. historia, A ver, historia evolución, tienen, tienen también, habilidad. también tienen lore, ¿sabes? Que esta princesa, pues no sé qué, tal, o sea, el pueblo tiene historia realmente. ¿Sabes? O sea, tú vas matando a los bichos, lo que pasa es que a mí, sinceramente, pues en esa historia me suda la polla. Claro. Pero no es tan profundo, no es como a lo mejor un. Lo que dices tú, pues un. ¿Cómo se llama este? El de este que está en chungo. El del mono, por ejemplo, ese que también está ahora. Se llama mucho. El Wukong, pero es que el El Wukong es un Wukong. hack Bueno, and slash, es un juego de sí, bueno. combate, Sí, ¿verdad? básicamente, sí. Pero a lo mejor un Dark Souls, ¿sabes? Algo que tenga así como historia Sí, también o eso me tal. gusta. Pues no es de ese tipo. Tiene su historia, claro, evidentemente. Pero bueno, es. Al final es un mata-mata. Sí, es un mata-mata, esos son los que justo que, en fin, no me llama la atención. Claro, y a mí son los que me encantan, ¿sabes? Pues ya está, por partida. Efectivamente. Sí, porque al final los otros, sí, los tuyos están muy bien, pero son 60 pavos cada uno, sí, los coges piratas, lo que tú quieras, pero son 60 pavos, ¿qué tal? Y al final te ofrecen, pues, normalmente, pues no sé, entre 10 y 15 horas. Entiendo. Que está muy bien. A mí el God of War me encanta, sí, pero claro. ¿Sabes que va a jugar God of War por 60 euros y no tengo dinero? Pues tu puta madre. Entonces me gasto este dinero en estos juegos que sí que me gusta más. Vale. Siento interrumpirte tu charla, pero que sepas que cuando quieras yo te puedo invitar, ¿eh? No, ya estoy en el juego arrancado. ¿No? Invítame. Ah, vale, pues venga. Y ya está, y vamos a dar una de hostias. Yo tengo claro, yo voy a ir con el Guraiz y a lo mejor con la cazadora. Si yo con el ponerme, pongo ahí la cazadora, hacemos un A poco de ver, esto. ¿tú vas a ir con el Growth ahora, dices? Yo voy a ir todo el rato con el Guraiz, tío. Si es que es Vale. para retrasados. Vale, es que como tengo un daily con la cazadora, pues digo, pues lo hago ya directamente. Así que voy a coger la cazadora y a ver qué tal. Aviso de que con la cazadora, en fin, partidazo. Esto me ganas. Vale, tienes todo Vale, como pues la ya está. otra y ya está, ¿no? Sí, al final esto es lo que es. Dar hostias, sí, sin más. Pero bueno, tío, yo es que al final lo que quiero es eso, para mi tiempo libre, lo que siempre tal, pues. Yo el directo, pues mira, hago esto, tal, no sé qué, hago unas video reacciones, o hago lo que sea, tal, estoy aquí con la gente, les robo el dinero, les robo el tiempo. Y luego yo, pues sí sé lo que quiero, estar entretenido. De hecho, estos días, joder, se me han pasado muchas penas. Porque está jugando al PoE, entonces, claro, pues llevo, no sé, más o menos, no sé, 3 o 4 días, así, en ciertos momentos y tal. No sé, le habré metido, no sé, a lo mejor le he metido, no sé, 30 horas o por ahí en 4 días. O sea, flipas. Ya. Y claro, al final el día se pasa más volando, está más entretenido. Aunque ahora tampoco me quiero meter porque al final el PoE 1 como ya se va a acabar ahora, porque ya digo, el día 6 sale, ya el 2. 10 días, como quien dice. Entonces, pues no me quiero dejar el programa, me voy a poner a farmear y tal. A lo mejor me hago otra build, empiezo otro personaje, como tengo algo de dinero y tal, y bueno. No sé. Y eso está bien. Y eso, lo que pasa es que el PoE ya, pues el PoE es de 2012. 2011, 2012, y claro, ahí ya, en fin. Samajel dijo en su stream que también se lo iba a comprar el Path of Exile 2. Sí, bueno, yo lo Dice cojo. que es un juego que al final te da muchas horas. Hombre, si te gusta ese tipo de juegos, ya te digo yo que, en fin. Sí. Se te va la puta olla. Pero vamos, la puta olla. Qué bueno. Mira, Crowley. Fua, por me escribe y dice, me gustaría ver una conversación con Carlos Chiri. ¿Una qué? Sí. El Crowley es que este está hecho polvo. Es que se nos ha quedado. Está calvo, está mayor. ¿Una conversación con Carlos Siri? Sí, un debate con Carlos Chiri, no sé qué me dijo. Más que te digo, tú estás a tope de jefe de equipo. Pero si Carlos Siri ni siquiera streamea, ¿dónde vamos a ir a buscarlo? Sama lo dijo porque no pensaba que fuera gratis. Se lo dije yo hasta donde yo sé, no sé, creo que se lo compre. Cuando Sí, yo lo eso. oí decir, él precisamente dijo que salía por veintitantos euros y que merecía la pena porque te iba a dar muchas horas. Eso fue lo que yo oí. O Sí, el pan más barato son sea, veintitantos él o sabía que treinta. eran veintitantos euros. Él lo sabía. De hecho, vamos, lo pongo por aquí. Tal. La famosa magia tiene mucho dinero, tú. Y aquí está el puedos.
Yo no creo que esta gente tenga mucho dinero, pero bueno. Claro que lo tiene. El yate que tiene, que lo ha pagado. Ah, vale, es verdad, el yate. Y aquí tienes eso. Entonces, claro, lo que no sé, lo de los pajes, esto, que es lo que supuestamente viene. A ver, 55 pavos, No. ¿qué ve esto? Early Access Supporter Pack 27,75. Ese es. Sí, pero quiero ver qué es lo que tiene el pack, cómo se ve. No, 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 no. Quita eso. Quita eso. Y dale a donde pone debajo click here for detail. ¿Qué? Donde está debajo del título, a la izquierda, debajo del título de comprar Path of Exile 2, ahí abajo pone click here for details. Ah, vale, aquí. Ah, vale, sí, te dan skins, claro. Sí, este es uno de estos juegos pay to win, esto es skins. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, pues, joder, pues tengo el. Yo, por ejemplo, tío, yo me compré esto, a ver. ¿Dónde está? Joder, tengo un caca aquí que flipas. A ver, que yo nunca he dicho que sea caro. Y a mí me parece que la inversión en tiempo está muy bien, evidentemente, por 27 euros. Yo en todo caso no lo quiero porque no me gusta, no por otra cosa. Pero en cuestión de tiempo está muy bien. ¿Te va a dar 100 horas ese juego a lo mejor? Pues mira, genial. A ver, yo soy de los que para mí 1 euro, 1 hora. Yo siempre Pues. tengo ese cálculo. Por eso el God of War, en mi caso, no me sale rentable. ¿Por qué? Pues es un juego que en 15-20 horas te lo ha fumado. ¿Vas a arrancar el Path of Sight? Sí, para que lo vean. Pues yo ya lo he visto, pero. Tengo lo de la skin. Entonces esto que yo me gasté este dinero en la tal, me costó, no sé cuánto me costó, esto 15 pavos, o por ahí 12 pavos, me gasté en las skins. Hay gente que se ha gastado muchísimo dinero. Pues todo eso lo vamos a tener. Mira, ¿ves? Por ejemplo, ese es un pavo. ¿No está traducido? Sí, yo lo tengo en inglés, pero. Ya, nivel 100, me parece un puto diablo, notas, ¿eh? No salgas. ¿Ves? Y yo tengo Dios, esto. Pato. ¿Ves? Yo esto me lo gasté, entonces me compré estas cuatro cosas y yo voy con esto. Ya. Entonces, pues nada. Ya me pasa todos los actos. Porque ya yo. Cuando yo jugaba, o sea, fíjate, cuando yo jugaba estaba hasta el acto 5. Yo jugué hace 6 o 7 años, le eché 1500 horas. Y ahora, mira, ya está el 10. ¿Sabes? O sea, ahora. Mira, yo veo una build de bichos. Yo vi con 6 golems, con 7 zombies y con 3 mecánicas. Y voy aquí a pegar unas hostias aquí en área que te quedas loco. ¿Qué llevas? Un montón de golems ahí por lo que veo, ¿o qué? Claro. Yo voy aquí a toda la tribu. Además, lo que tiene este juego. Lo que tiene este juego es que. ¿Ves que aquí salen objetos y cosas, no? Pues tiene filtros, ¿sabes? Entonces, claro, ¿qué son los filtros? Pues cuando, por ejemplo, pues mucha morralla no te interesa, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este juego va de links y agujeros, ¿vale? Entonces los objetos van desde cuatro agujeros hasta seis, que son armas a dos manos o bien las pecheras, ¿vale? Y luego aparte de los agujeros, luego tienen como unos links, ¿vale? Entonces cuando está todo unido, se llama el 6L, 4L, 3L, 2L, 5L, ¿sabes? Entonces lo más tocho es 6L. Entonces, ¿qué es lo que se hace en un 6L? Luego tienes que poner los colores que te interesan para lo que tú estás buscando. Y luego encima aparte que sea una buena pechera, ¿sabes? Que tenga buenas estadísticas, tenga resistencias, tenga vida, tenga lo que tú busques, ¿sabes? Entonces con eso, ¿qué es lo que haces? Tú pones una habilidad. Yo, por ejemplo, en mi caso, mi habilidad son los golems, ¿vale? Que pegan en área y pegan unas hostias que te quedan loco. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pones una habilidad y luego le metes cinco supports, que es cinco habilidades que potencian a los golems. Tú imagínate, pues, más daño físico, más vida, más velocidad de ataque, más daño, más resistencia, más no sé qué. Pues, imagínate, el golem se convierte en Chuck Norris, ¿sabes? Entonces, claro, pero el Vale. 6L vale una pasta, claro, para sacar un 6L, pues cómo te lo explico, ¿sabes?
Entonces, por ahí también lo que tú vayas buscando y tal y eso, pero en fin. Bueno. Ya te Es digo yo. juegazo. A mí, No. tío, es que este juego me gusta mucho. Yo soy Bueno. muy, muy fan. Me parece bien. Una cosilla antes de. A ver si te acuerdas. Que el daily es matar a uno con mis propias manos. Lo único que necesito es. Si por un casual de la vida queda un último en el suelo. Ah, bueno. Que me lo dejes a mí para hacer la kill. Y ya así me quito el daily. A ver, yo supongo que en alguna partida, no sé, lo haremos. A O ver, lo yo intentaremos. jugaré una o dos. Si no sale, ya me pondré. Lo dejaré ahí. Hostia, y en mi mapa. Genial. Estás Este mapa. con la cazadora, ¿no? Claro. Que la cazadora es un killer difícil. Joder. No estoy pegando hachas, madre mía, fallaba más que daba. Por eso me pongo el gurés. Pues para tonto. Tienen que estar por tu lado. No, no. Sí, aquí hay tres. Genial. Cagada para las distancias. Bueno. Tocan aquí. Se mueven, ¿eh? Dale, dale con el drive. Pero bueno, ¿esto qué es? Voy, voy, voy. No, no pasa, no pasa. Bueno, me he empezado muy mal. Abajo. Vale, no sale. Ah, me he puesto un palo ahí. Madre mía. Sí. Pero es que este mapa no juega, entonces voy más de lado que la di. Buah, estos reparan, ¿eh? Me Sí, gusta yo reparar. también estoy un poco. La verdad me siento. En fin. Si por lo general eso es normal. Tuyo, tuyo. Puedes cogerlo, ¿eh? Sin ningún problema. No, 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 a mí me suda la polla, tú. Tuyo. Primero que te llevo más cualquier tú. Pega hostias. Ya, tío, pero ¿qué quieres que haga? Nada, nada. Dale, dale. Ese es tuyo, dale. ¡Oh! Mía, estrés, por Dios. No te estreses, no te estreses, todo va bien.
¡Oh, que ya se ha muerto uno! Se ha pillado. Qué buenos somos, ¿no? Sí, sí. Ah, oh, mira, me va a esperar en el palé. Qué amable la Jane, me espera en el palé. Eso. Suelta eso. Suelta eso, niño. A ver, sí, estamos metiendo un poquito de presión, ¿no? Buah, pre... También no se dan cuenta y te dejan tres motores cercanos. Y claro, yo con Gurai, pues no veas. Los patullos que flipas, ¿sabes? Vale, aquí hay un montón de marcas. Estoy aquí yo por detrás. Hacia ti uno. Suelta el motor. Ahí está. Motores de este lado. Otro muerto. Ya se nota que ya no están en los motores, Papu, ¿sabes? Ya están, pues eso, viendo, diciendo, mira. Que repare otro. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, allí no había nadie, pues toma. Uy. Encárgate de él, que yo tengo aquí una Lara Croft. Vamos para allá. Con la puta. Madre mía, me voy un pedo yo aquí. Se me quedo sin hacha. Pon este. Vale, voy a mirar. Motor del fondo, voy a mirar el motor del fondo yo. Lo del fondo. Recuerda dejarme la última kill si es posible. Voy. ¿Tienes gente por ahí? Hay un Jeff por ahí, se ha ido, pero es que este motor está un poquito... Vigílame este motor que voy por el Jeff. Vale. El mecánico está por aquí, ahí está. Pues yo te voy a vigilar estos de aquí, pero... Yo voy rápido. No parece que los estén tocando. Sí, sí los estén tocando.
¡Opa, hombre! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! Vale, pon los motores. Vale, ve a ese que yo tengo que volver al que está sí, aquí sí, en la doble ventana. Este está bien aquí. Me lo han hecho. No pasa nada. Voy para allá. Lo tengo aquí metido en una esquina. Estoy contigo. ¡Guau! ¡Qué fallo! ¡Guau! ¡Madre mía! Tranquilo. ¡Guau! Me tranquilo, poquito. Toma, aquí lo tienes. Todo tuyo. No, no, pero necesito echar hasta que no se vayan los otros. Por eso tú quédate con ese y echamos los demás, ¿no? Pues... Vale, ok. Me quedo aquí. Vamos. Venga. El otro, falta otro más que se tiene que ir. Voy. ¿Qué? Estaba echando a la señorita del gorro. Siento tener que dejar aquí al tío en el suelo, pero... No, no, hay que hacer el este. ¿Se levanta tú? ¿Se levanta o qué? Sí, sí, se levantan, se levantan. ¿Sí? Pues mira, tengo aquí a otro en el suelo. Pues mándalo a una jaula y voy. Entonces ya, con eso ya puedo hacerle el kill cuando lo mates. Eso es. A ver, de aquí no vas a salir. Así que no te levantes. Estate que te cinturillo. Ahora, ya está. Ah, jarrega, toma. Así, en primera plana, a ver, se te ve un músculo ahí, ahora. ¡Oh, carrero! ¡Oh, qué rico! ¡Oh, sí! Qué malo soy con la cazadora, pero bueno, es lo que hay. ¡Guau! Que la cazadora es súper jodida, la verdad. Sí, sí. Y eso que se nota un montón la babusca, esa se nota un cojón. En serio, o sea, se nota una barbaridad. Pero es jodida, es un. A mí, tío, me parece uno de los killings más chungos que hay. Madre mía, este es tonto de verdad, eh. Que de verdad, yo es que a estas alturas que se pongan comentarios la gente es que es normal. Pues sí, tío, hay a veces que dos versus uno te vamos a hacer, sí, es lo que hay, tío. Bienvenido al 2 versus 8, ¿sabes? Pero vamos, tampoco creo que hayamos dado, o sea, no nada, me gusta para mucho. Nada. O sea, por eso nada, digo que son tontos, ¿sabes? O sea, es que, en fin. No, está bien. Ah, el Wraith está muy bien, la verdad que el Wraith está fuerte y sobre todo porque es que yo cuando, ya digo, cuando, porque aquí hay buenos palés, los troncos estos tirados y tal, eran muy buenos palés, ya habían uno detrás de otro y tal, y lo bueno que tiene el Wraith es que te hace pum 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 y dices hasta luego, ¿sabes? No te calientas ni un poquito, para ir como un chip hace detrás que te tiene todos los palés y los rompas, pues mira, dropea, los pillas en fragante y le pegas una hostia, ya digo. Al principio me ha costado mucho enterarme, tío. Por suerte que no. Voy muy de lado. No, estamos desentrenados y ya está, tranquilo, no pasa nada. Pero luego ya te pones un poquito las pilas, también ya empiezan a rescatar, ya se empiezan a descentrar, ¿sabes lo que te digo? Y tal. Hay... O sea, en fin. Mira, también la partida vuelve a controlar, ¿no? Es como. Sí, que queda donde serie. Va con 10 destrales. Y no recuerdo qué más hacía la cazadora. La babusca de serie la tendrá. La babusca de serie. Y tiene algunas cosillas. Pero sigue siendo difícil por mucho que te den 10. Sí, sí, sí. No, es como si te dan 20. Lo bueno es que no va a recargar, pero. Pero el que es malo es malo. Eso es lo que hay. Yo no juego nunca a la cazadora. Yo la juego como pueda. Buah, si la cazadora la habré jugado. No lo sé. Es que la verdad es que no sé qué de dónde tienen puesto. 4 o 5 horas. No creo que he jugado mucho más. Pero sí, es jodida la cazadora. Muy jodida. Bueno, mientras vamos a ponernos un vídeo o algo, ¿no? Sí. Pues total, para... Más rápido con el hacha. No, más rápido con... Yo lo he dicho, más rápido con el hacha. Va, busca, levanta el hacha más rápido, ¿vale? Pero no sé si tendrá a lo mejor el amarillo, que es el que una vez que disparas... Puedes a tenerla antes, entonces por eso se hace el combo, busca y el amarillo. A ver, entonces levantas y... Y con eso se a ver, aumenta la velocidad de movimiento un 4,5%, o sea, lleva el lado en rojo. O sea, que si vas sin destrales va a 4,6.
Reduce el tiempo de recarga un 20% para las taquillas y aumenta la velocidad de lanzamiento de movimiento durante la preparación del lanzamiento un 5%. O sea, no lleva busca, lleva velocidad de movimiento durante el lanzamiento, abrir más rápido las taquillas y que si te quedas sin hachas vas a 4,6. Bueno, está mal, ¿no? Vale. Eso es lo que hay. Vale, pues nada, ¿qué vídeo quieres ver? A ver. Vamos a ver las pugs a guiar el... al chimpancé de Iván, ¿no? Te pongo aquí. Sí, no, para ver un poquito ahí los juts. A ver. No, este no. No, es el. Vale, sería eso, ¿no? Bueno. A ver, los juts. Vale, ya también hace mucho que lo hemos visto y no sé si tiene, si tendrá más partidas, pero bueno. ¿Esto qué son de...? ¡Buah! ¡Mira Haster! ¡Mira Haster! ¡Haster que viene! ¡Hostia, el puto Haster, eh! ¡Qué asco de bicho! Es que se le suena para allá los palés, eh. Bueno, algunos no, pero que... Uf. No, algunos no, algunos no. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar bien esos palés que... que... como el de Chapas, que no... que es seguro. ¡Hasta luego! Ahí te la lío. No, si no lo ves, sí. Es que va súper rápido, es que en fin. Ahí está romper pareja, ¿no? De una, claro. Yo voy a ir, va a ir detrás tuya ya. Como un chimpancé. Y en cuanto te lo quites, ya está, te tira el Haster y ya está. Y ya te ha follado el culo. O sea, no hay más. Va a darle la vuelta aprovechando que está el pared ahí. Vale, pues eso. Te voy a decir una cosa. La Charlotte, si va por ti. Lo que tiene que hacer es no dropearte, porque claro, ahora que si le pierdes, es un error. Porque si le tienes el Haster a otro, es un error. A ver. ¿Ves? Esto que ha hecho Charlotte, por ejemplo, no tiene ningún puto sentido. Ya denota que es un mal jugador de este bicho, ¿sabes? Yo lo único que sé es que siendo... el bicho que es, yo creo que a ver, tal y como está ahora, no hace falta ser un gran jugador para conseguir resultados, sobre todo si la gente no está comunicada, que es letal. Gente sin comunicar contra este bicho es letal. Totalmente, pero estamos diciendo que este jugador es malo. Me gobierno el chimpancé ahí arriba. Lo que hay que hacer, llevárselo por ahí, ¿sabes? No, pero es un error pasar por al lado de alguien que está cerca tuya. Es un error porque... ¿No tienes el paleo? Sí, sí, porque si no te va a sacar el Haster, ¿no? Guau, dos cojones. ¡Oh! Ah, pues se la llevaba. ¿Hola? No. No. Te la he hecho ahí bien. This is the son of a real pallet gym, or what? Mira, fíjate, careta, así. Se va a poner una cara partiéndose la caja de ti, ¿sabes? Que faltaba ya. Lo que decía antes es que cuando llevéis el hámster encima, no vayáis a donde haya alguien más, porque si pasáis por al lado, avisa al killer de que estáis pasando por al lado otra persona. Con lo cual le indicáis dónde está la gente, ¿entendéis? Cuando vais con el hámster a cuesta, os quedáis vosotros solitos y apartados en un sitio seguro y apartados de la gente. Sí, lo suyo normalmente cuando... como normalmente se le llevaban a casa Chapa, cuando Chapa estaba bien. Claro, si lo ha roto. Madre mía. Impresionante. Pero normalmente siempre se solía llevar el Haster a Chapa, ¿sabes? Que ahí le tenías más o menos controlado por donde podía venir y siempre le puteabas. Por eso las premades son fuertes. Porque al final, si tú, por ejemplo, tienes Chapa, sabes que lo tienes más o menos cerca, Chapa, tal, dices, me voy a Chapa, tengo Haster, me voy a Chapa, tengo Haster, me voy a Chapa. Al final, ese killer está jodido. También tiene la taquilla, sabía que tienes desestrae, claro. Tenías que haberte dejado quedado dentro de la taquilla para que así por lo menos... Que elija. Bueno, no me acuerdo bien el tiempo. Tonto. Madre mía.
Por eso ese van quería matar a toda la gente, ¿no? La buena toxicidad. Se va a parar que es más chimpancés, ¿eh? Mira cómo iba, ¿eh? Sí, sí. Y ahora, ya, claro, ya cuando tenga el haste, te lo tira. ¿Ves? Shaq is safe against Victor. Fíjate cómo va. Claro, te he dicho, digo, chapa. Yo cuando me acuerdo cuando las pocas veces que juega contra este bicho que tal y más o menos tal, yo decía, yo veía chapa, me llevo el haste la chapa. Bueno. Es que tú fíjate cómo viene. Ahí es que no puedes hacer nada. Claro. Claro, eso sí es muy bueno. Es verdad que el chungo le hace mucho daño a Victor, ¿eh? Y era bien hecho dándose la vuelta, pillándose a la otra punta del moto, mapa. Pero vamos, es que este kill ya te digo lo que dices tú, es que estoy en solo Q, es que... Ah, pero que tenemos ya partida, coño. Sí, hemos escuchado por ahí. Pues que empieza la fiesta, Poki. Muy bien. Que suenen las campanas, talón, talón. Ojalá, te acuerdas con la bola del mundo, qué buenos tiempos, Con el mar. Sí, se puso, tío, a streamear un poquito y otra vez ha vuelto a dejarlo. No sé por qué, es que no tengo ni idea. A ver, yo creo que el chaval, pues si se casó, tiene trabajo, tal, y ya está, ¿sabes lo que te digo? Ya, supongo que sí. ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale. Pues coge la motosierra esa que tienes y hacer a la gente de borrón, borrón. Mira, tenemos un montón de tweets ahí de YouTube, mire. Tenemos al Chinjo, tenemos al B-Fly, al B-Fly. Voy a mirar el perfil, ¿no? ¿Qué es lo que hace la gente? Mirar los perfiles. Claro, claro. 500 horas el primero, bueno, y a ver el segundo. Si voy a quitar esto de tal, pero luego... Y 2.500 horas el segundo. Vale, pues los dos de 2.500, bueno, horas cada uno. Bueno, se han tocado la élite. Efectivamente, la élite. Claro. Exactamente. Si son buenos, yo poco puedo hacer, porque no soy el mejor Hillbilly de la faz de la Tierra. Pues se dropea y te vas a por otros, no hay problema. Nah, me daré una vuelta con la motosierra, iré de paseo. Dale un vídeo a Iván por llamarle tonto, tal. A Iván. A Iván habría que hacer una entrevista, yo creo. Ay, que nos cuente un poquito ahí lo que viene siendo las mecánicas ahí, ¿no? Ahí pues del ladder ese, a ver qué pasa, a ver qué se cuenta. Sube, te estás diciendo, joder, tío, el puto habilitar, no sé qué es. Creo que ha pasado uno por allí. ¡Oh! ¡Hola! Enjoy. Bueno. Estoy en el palacio, niño. Muy bien. Bueno, viene como una peonce. Qué suerte. La guaja está muy fuerte. Falló. Madre mía, pero... No sé dónde está el palé. Vale, coño. Lo siento, Tete. No, te pega un focus bastante importante, perdóname. Aquí no hay perdón. Ah, sí, tío. A ver que se joda, pero que le turnea. No, no tiene el palé. Impresionante. Oh, qué culito tiene esa carrera. Me
Mira por ahí arriba, guapa. Así. Bueno. Hay demasiados palés como para seguir a alguien que más o menos sepa jugar. Sí. Ah, tengo cuatro aquí en este lado, ¿vale? Demasiados palés, tú lo has dicho. Sí, sí, además son buenecillos los palés, ¿eh? ¡Oh! Es que no me dio la que no dispara esto. Cometo siempre el mismo error, tío. Otro palé. ¡Buah! Vale, Jimmy con esa muerte ya, ¿por qué? Porque puede. Buah, sé que pega full de goles. No tiene más que palés. Joder, qué largo es esto, ¿no? Que te fíjate. Es que son muy buenos los palés, tío. Vale, pues tú por ese lado, este le cogemos. Vale, es que no. Es así de triste, pero es que es lo que hay. Vale, tú lo coges ahí en ese paralelo. No, no lo cojo. No lo sé. ¿Ah, no? ¿Eh? ¿Sabes qué te oigo? Nada, nada. Son demasiado buenos los palés, tío. Están muy empalmados, son muy difíciles, tío. De... Y luego parece que no son chimpancés tampoco, ¿eh? O sea, no. Está chungada la cosa aquí, tú. Que te fíjate. Pero. Que no hay más que palés, 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 palés. Va para tu lado. Ah, que te has ido. Sí, me he ido. Teníamos que haber continuado porque si no es imposible. Sí, sí, no te preocupes, bro. Yo estoy contigo. No, 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 no. Ahora ya no. Ah, tío, pegan full W dobles. Tiene pinta de este si sí me ha visto, ¿sabes? Lo que quiero pensar. Eso es. Ah. Los palés tan seguros que tiene y son más malos, pero en fin. Juega ahora y te comes eso. Es que los palés son muy buenos, tío. Te lo he dicho, sí. Por el otro lado, por el otro lado. Me pego patadito. Hola. Nada, nada, no se ha podido hacer nada, tío. No. Nada, está. Es que, la forma es. De verdad, ¿eh? Está todo. Hemos. Vale, no veas, ¿eh? Tío, tampoco me parecen chimpancés, ¿eh? Las cosas como son, ¿eh? Pero... Uf. Muchísimo, 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 vale. Estoy contigo, estoy contigo. Venga, yo te ahorro tiempo. Sí, 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 ahí ahorro, exactamente. Ah, se vayan y ya está. No podemos hacer nada, macho.
Estoy con uno aquí. Sí, sí, voy, estoy echando. Vale. Voy. Joder, es que están todos los pales aquí. Sí, sí, otro, aguántale, con que lo aguantes, estoy contigo. Vale, está. Más que si corre el resto. Vale, espérate, espérate, no le acuerdo, no le acuerdo todavía. Voy a echar no, pues, lo siento, lo siento. No pasa nada. Vale, se ha ido. Pues ya está, sí, se ha salido. Tres vale. Kills. Vale, lo que hay, tío. Nada. Nada, todo son pares súper buenos, tío. Y le dan vueltas, así que, en fin. Joder, hay que tirar los pares, los que son los... ¿Cómo se les llama? Que les llaman los que están sueltos, como les tienen un nombre. Los fillers, ¿no? O algo así era, ¿no? Los... Sí, demasiado pegados, demasiado... Claro, es que había, o sea, había un pale súper súper largo, súper tal, a un metro... El filler del coche. Pero es que en el mismo este que sabes que antes eran dos, que ahora es uno, en el otro más ahí, es como, wow. ¿Sabes? O sea, no pues, en fin, ¿sabes? Y luego también se nota que tampoco eran chimpancés, por lo menos dos o tres que he visto. Y no, tío, no, tío. Demasiados pares muy juntos y eran todos fuertes. Me parece un mapa muy fuerte, la verdad. Sinceramente. ¿Sabes? No. No se ha podido hacer nada. Así que lo que hay está. Bueno, la enfermera. Dice que tengo que usar la enfermera. Pues nada, nos ponemos la enfermera. No te ande. Es lo que hay. Bueno, con la enfermera no tengo tantos problemas con los palés. Los problemas los tengo con las manos. Que no sé qué es peor. que no sé qué es peor, ¿sabes? Sí, sí, no, la enfermera. La verdad que además la enfermera es que realmente la enfermera de verdad es que salió en un momento que no tenía que haber salido en el juego. Yo qué sé. Salió por los infinitos. Sí, pero es que en ese caso había infinitos. En todo caso, sí, coño, pero joder, que... pero quítalos, ¿sabes? Por un puto palé, ¿sabes? O sea, que en fin, nos lo suelen sacar un killer que en fin. Claro, no sabíamos el potencial que podían sacar y tal, pero claro. ¿Sabes? Pongo otra vez al Iván si quiere. Ahora, no, sí, verdad, no, cierto. Ah, está bien. Vamos. Los dos de Guace son los peores. A ver, es que depende del killer. Porque si, por ejemplo, llevo yo Hillbilly en un sitio donde hay un palé cada 5 metros. Entonces, chico, quítale. Ah, no se puede cancelar. Body Brock, the side is coming from. You are the goat, you are the goat. Muy buena esa, mira. Lo he protegido. Muy bien. You are the fucking goat, man. Sí, sí. En la cagada de antes la he arreglado. O sea, claro. El árbol está muy fuerte. Ahí estaba pensando que lo normal es que se diese la vuelta, y entonces justo él se ha anticipado y lo hubiera explotado la cabeza y lo hubiera sacado tal, pero en fin. De esta forma yo no sé cómo puedes ir con una linterna herido contra este bicho, ¿sabes? Es que ¿Veis? Muy mal. Es que no, ¿sabes? Que a mí me hace muy bien que quiera intentar salvarle, pero tienes que entender que es este killer. Yo sinceramente, este killer, la Nurse, Hillbilly, deterioro. Lo siento mucho, pero los motores hay que reparar y hay que jugar seguro. Lo siento mucho, pero es que es lo que hay. ¿Sabes? Digo en líneas generales, yo entiendo que Iván es otro rollo, ¿sabes? Pero son kills que, joder, no puedes estar haciendo el capullo, porque... Mira, uno en el suelo, otro tal, ya el otro por aquí, ya dejaste por aquí, no sé qué. En fin, ¿sabes? Es que es una mierda, ¿sabes? Pero bueno. Mejor es el arponero, si no... Eso es ese que le gusta el arponero. A ver, yo creo que el arponero y la espíritu son los peores kills en este modo, sin duda. Pero los peores, años luz. Y evidentemente los más fuertes, enfermera y Blade. Más, fíjate, bueno, yo creo que bueno, Hillbilly, cuidado. Que Hillbilly al final tienes que ser muy bueno. ¿Sabes? Pero yo creo que un Bla y una enfermera se te va la puta olla. Tú fíjate. No se come ni un amago, va full chimpancé, a la tercera del haster y ya está. Nice.
Es más malo el tío este, es malísimo, ¿eh? Ahora mismo no te puede hacer mucho caso porque le queda un motor y creo que va a empezar ya Sí. todo el rato. Dale que te pegan los motores. Aunque sabe que Iván muere. Entonces yo creo que Iván, sinceramente, es una buena opción para, ¿sabes? Ya le habíamos subido, lo que tiene que hacer es resetear la partida, entender dónde están los motores y empezar a moverse, pues eso, uno por cada lado y todo eso. Y lo más importante, que no te meta M1 y luego en Haster. Que el daño sea siempre con el Haster y te lo llevas a otro sitio. Y que se quede Charlotte. Pues ahí fuera, fuera. Es que, Claro, exactamente, no frigid, exactamente. por favor, lo tenéis que entender, chicos. Claro. Si Charlotte te mete M1, estás muerto. Porque luego va el Haster. Y si tienes que agotar las 8 patadas, como digo yo siempre, las agotáis, no hay ningún problema. Ahora mismo lo que hay que hacer es jugar con paciencia. Claro. Todos con paciencia y ser inteligentes. Y saber que si ahora pegan una hostia, si tiran el Haster a tu compañero, lo normal es que se vaya a casa de chapa, que es donde están los motores o cualquier zona de esas y tal. Entonces, a lo mejor incluso te interesa soltar el motor e ir para allá e intentar buscar al compañero y ayudarle. Y el compañero saber que te quieren ayudar, ¿sabes? Ahí tienes que ser jugador inteligente. Okay, this is maybe free hit. Maybe no, yes, free hit. Bueno, Hostia. o 360 y ya está, ¿sabes? Pero te lo llevas igualmente. No. Hostia. ¡Guau! ¡Madre mía, tío! O te tienes haste, está jodido, ¿eh? Tienes el chongo. Se me hace raro verle con una autocuración, ¿verdad? Como se nota que quiere jugar y que se cura y él va a saber A otro rollo. ver, es que en solo Q la gente ¿Qué? suele, digamos, minusvalorar el hecho de el potencial que tiene estar curado en una partida. Sí, Es que la gente jugar a no. Ruseo. Exactamente. A Oh, no, jugársela es una que. vida, sí. Claro, efectivamente. No, tío, es que te pones autocuración, es que eres un noobie, es que es increíble. Madre mía. Eres un noobie. Y en realidad, estar curado es una de las peores cosas que puede tener el killer, porque eres un tío activo, puedes estar en los motores, puedes dar por culo, puedes rescatar, puedes hacer lo que quieras. Mientras que un tío herido, ando por ahí. Sí, ahí falla a veces el salto rápido. Sí, a ver, lo que le pasa a la gente es que quiere. ¿Cómo se llama? Quiere. Sea, cree que esos 40 segundos, 30 segundos es perder el tiempo. Obviamente. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, claro, muchas veces ese tiempo. No, te he hecho. No. Ese tiempo muchas veces es mejor sacarlo que no tal, ¿sabes? Sea, que se creen que como que no, es que perder 40 segundos, mejor estaría 40 segundos reparando. No, pero es que a lo mejor esos 40 segundos que crees que pierdes, que tal, realmente luego los ganas porque la chain los ganas. O en las circunstancias los ganas. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay una cosa que es que, por ejemplo, si un tío no sabe jugar, no sabe jugar y se pasa cada vez, recibe free hits muy a menudo y se pasa todo el rato 40 segundos Ah, bueno, curándose, nada, está ese tío es jodido. un inútil en la partida. Claro. Autocuración, o sea, curarse en la partida es bueno si el superviviente sabe lo que está haciendo en la partida Correcto. y se defiende. Claro. Porque si vas a estar toda la partida autocurándote, entonces evidentemente ahí hay un problema. Y por eso mucha gente odia, mira la Claude, ya se está autocurando. Claro, tío, no sabe jugar, se lleva un montón de hits. Pero bueno, en fin. Sí, El como. peligro es un jugador que sepa jugar curado. Exactamente. De hecho, qué casualidad que tú que sabes jugar vas con autocuración y Iván sabe jugar, va con autocuración. Steve, ¿qué hacía? Iba con un super botiquín. Claro. Pero al final la gente va a curarse al final. Porque saben que hay que curarse. Iván sabe que no se va a llevar 17 free hits. Entonces, ¿qué dice? A mí autocuración me sirve. Estoy entero muchas veces. Claro. ¿Sabes? Y encima soy Sí. bueno, pues GG. El momento es que da la partida. Efectivamente, es que es fundamental con determinado, o sea, no con determinados solo giles, sino simplemente en muchas partidas. Yo sé que a veces si llevas una build de curación te toca la plaga y estás jodido. Vale, es lo que hay. Fíjate, tenemos tres con la esta de reparar motores.
Eres 4 con la de reparar motores. Madre mía, cuatro. O sea, de verdad, yo en este modo, ponerte a reparar motores. Bueno, pero eso significa que son malos, así que. 125 horas tiene el primero, tú. Claro, por eso lleva con reparar, claro. ¿Qué es eso, sabes? Que yo digo, es que para mí las wheels hablan de lo que. O sea, la intención para mí habla de la gente. Yo tuve a un pavo jugando en premade, el típico streamer, jugando en premade. Y con caja de herramientas, y le estás escuchando todo el rato, reparar, ya sabes que estás jugando con 4 que son malísimos. Pero abusan de que son premade y luego encima me da un killer tal y llorarán, es que veis, no sé qué tal. Pero es que huelen, es que tú ves un suplente, ves las cosas que lo huele. La Will te habla mucho, y del killer también te habla mucho también. Pero bueno, este mapa sí que creo que es bueno para nosotros. Bueno, vamos a echar un vistazo. Para ti como Nuse no lo sé, porque la Nuse lo que tiene, que tener manos. Exactamente, yo, en fin, peor hubiese sido Lady, pero como Lady no está... Sí, no, pero para mí sí que... Vale. ¡Hola! Tuyo. Sí. Vale, bueno, le he pegado yo, es mío. Vale, va antes en casa chapa. Vale, ese 2 es mío. Meta por otro. Okay. Este mismo. Claro, porque así, lo que tú te recuperas, yo le tiro y tú te vas a por otro y así, ¿sabes? O sea, hay que jugar el equipo, ¿por qué no? ¡Buah! El equipazo. Somos el equipo. ¿Eh? Me encanta que los planes salgan bien. Buah, y se va por donde no tiene que irse, ¿sabes? Déjalos con su caja de herramientas, primero. Pobrecitos. Creo que he cogido al pro de la partida. Estupendo. Pobrecito, tío, de verdad. Bueno, lo he cogido el motor, número. Oye. Que ahora que no puedo golpear, tío. Siempre tengo la manía, ¿sabes? Si me quedo con el este pillado. Joder. No aprendo, ¿eh? Soy como el Homer Simpson, no. Me está yuqueando a alguien que no mira para atrás, pero bueno, no importa. Pero porque es muy bueno. Siempre. Ahora. Es que tengo que darle... Va, ya está. Definitivamente nos ha tocado la élite, ¿por qué no? Sí, ¿verdad? Sí. Yo los 4 que he ido, creo que entre los 4 suman unas 10.000 horas. Es una cosa espectacular. Otro que se va cogido del motor. ¿Dónde va? ¿Por qué viene conmigo? Ay, madre mía. No sé, te querrá dar puntos. Un abrazo. Pobrecito, es que no me gusta ni el otro, ni tampoco esto, ¿no? Un término medio. Madre mía. Ese motor estaba muy, muy ready. Toma, da igual. Toma, China. Ah, todo tuya. Okay.
La chapa, a ver cómo está el tema. Vale, la de chapa, todo bien. Vale, voy a ir bloque aquí. Bueno, toda la gente que tiene allí. Están todos aquí conmigo. Como suerte que soy el streamer. Aunque se mueren. Hasta luego. Quieta, coño. Buah. A este le metió con el wifi, eh. O sea, ha sido un golpe más falso. Yo creo que tenía sprint, ¿no? Entre su sprint y el mío. Buah, ya han pasado un montón de mecánicas, papu. Pero vamos. Ah, que está ahí. Casi le pego una hostia al monitor, tú, con el wifi. ¿Ha dado la vuelta? No, no, está aquí, está aquí. ¿Lo has visto pasar? Yo creo que lo he visto pasar. No, puta, pues... es que pierde la mierda de sangre. A ver, tú piensas que son como Spider-Man, ¿no? Quedan ahí. Vale. Mira una FK ahí. Toma. Tiene, vale, eso, se me gusta. Un puntito de romper el palé. No sé por qué no he hecho body block. Es muy difícil seguir a alguien que no tiene marca. Vale, aquí están todos los motores sin tocar. Vale, le pego el motor yo. Vale. Pues me voy para el otro lado. Pues no, bueno. Tienen que estar por aquel lado, ¿eh? Sí, el 2 está aquí por la esquina, va por la esquina, por aquí volando. Bueno, pues si va por el borde del mapa significa que es bueno, ¿no? Hala, quédate bajo el palé con la noche. ¿Cuántos quedan? Ese, me quedan dos o tres más. No por chapa ni nadie. A la chapa tampoco. A ver, aquí tampoco. Vale, están por mi lado. Vale, voy. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en el motor? Deja el motor, suelta el motor, hombre. Pobrecito, esto es un infierno. Has atado las motos, las estas, ¿no? Sí, trampilla. Vale, cierro una, yo también. Y yo tengo otra. Vale, tengo uno. Queda una, son tres. Vale, tengo un suplente con mi cara. Vete a buscarla que voy a reventar. Madre mía. Bueno, tengo otra trampilla también. Vale, ahora voy a por dos. Vale, y queda uno que no hemos colgado todavía. No, es que muy bueno. Quédate tú en esa y me quedo en estas dos. Vale. Lo está en esta puerta. Vale, voy. Creo que quiere salir, Humero. Está ofreciéndonos. Dice que
¿Qué hacemos, Homero? Yo todo día. Mira cómo viene. Ahí está. Prestigio C con Ripley. Hay que ser feo o mal gusto. Venga, vete a tu casa. Hazle el Mori. Encima no hemos hecho ningún cuelgue. O sea, hola, hasta luego. Por cierto, ¿dónde se ven los cuelgues? Que yo no veo quién te cuelgue. Es que faltaba tres cuadraditos. Ah, claro, que hay que sumarlos. O sea, prestigio 3, tal, no sé qué, encima con la fea esa y escondida. ¿Cómo se llamaba ese? La Epilera, ¿no? Vamos a mirarle. Sí, un reparator, lleva la build de reparar. Ese no sale de aquí ni lo muy borracho. Yo perdono lo que sepa jugar, no, no chipa de que repara. A mí que me dan pena. 126 horas tiene, usted es el de 126. Pues nada, a la... Tío, 126 horas, pero tiene, pero la Ripley prestigio 3, ¿eh? 1300 tenía uno. ¿El Alan Wake puede ser? Lara Croft. Ah, Lara Croft. Pues ese no sabía jugar. No, yo todos los que he visto, para mí todos eran malísimos. Pero malos, pero vamos, el Dwight este, por ejemplo, bueno, el Dwight este era, vamos. ¿El mejor? La élite. O sea, ¿sale el glifo naranja en esto de modo de juego? Bueno. Hay uno con 1300, otro con 41 horas, ¿por qué no? Eso está muy bien. Hostias, tío. La sable. Si sí, no, eran todos, o sea, ya te digo, yo. O sea, te lo juro, tío. Es que eran todos malísimos. O tú, la de la caja de herramientas, esa que la camiseta roja, esa que siempre era confundo yo. Esa era pobrecita. Pobrecita, tú. Venga, cambiamos un poquito para que la gente no se aburra. Bueno, me voy a poner el trampero oso. Yo sé me voy a poner la cazadora. Sé que está muy fuerte, pero. Ese. Está cuadrado. Jeje. Sí, bueno, está, vamos, increíble. Ahora sí, vendrá un poquito al Iván, por lo menos. Buenas, Arturito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo peor de todo estaba entre la sable y la Creed. Buah, yo estaba entre el Dwight, la de la camiseta roja y bueno, la china también era malísima. Es que eran todos muy malos, tío. Es que eran todos jodidamente malos. Pero yo creo que la peor sin duda era la camiseta roja con la coleta y con la caja de herramientas. Que en chapa fue la que pegó, la que fue doble chatar. Esa era malísima. Esa sí que era, madre mía. ¿Sabes? Sí. Dice, a ver, ¿cuál es el ítem mejor que me puede tocar en esto con los 15 o 20 cofres que hay? La caja de herramientas. Iba con su caja de herramientas todo feliz, todo contenta. El trampero, a lo mejor lo cojamos un tramperito ahí. Te aviso que el trampero, a ver, no es lo mismo que en eso. Aquí hay que poner las trampas, pero vamos, a tutiplén, o sea, debajo de los palés, donde sea. Sí, sí, está claro. Bueno, a ver si funciona lo del glifo, por cierto. ¿Qué te diría salido? Doctor. Ah, doctor, no lo tenemos aquí. El doctor en este modo nunca debería existir. Vale, vale. Ok, ok. Pues a ver si sale el grifo naranja, que lo cogemos. Bueno, ¿has puesto ya a este hombre? Sí, ya lo reparamos todo, está ahí campeando, como es lógico, y ya está. Sí, el problema que viene el Haster. No, si salto por ahí, no. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis por ahí? Bueno, tengan agilidad, claro. Para agilidad. Bueno. You cannot pass. Toma, pegarle una patada. Toma. Y ya está. Te pongo de verdad, o sea, el tío era, fíjate, nivel 4, es que era malísimo y aún así, cuidado, ¿sabes? O sea. Pero mira, por lo menos el twin dice VP o todo el mundo, ¿sabes? O sea, por lo menos mira el chaval es majo. Que hoy en día no se ve eso ni de coña, ¿sabes? Solo se ve, pues eso, insultar, no sé qué, ¿sabes? Y, en fin. Este canal que somos muy educados. Bueno, mira que me odiamos. La loca del coño. Yo sigo diciendo, tío, que este killer, te lo digo de verdad, tío, le juegas con el alrededor del gapo tal, y que tú te limpies. Y entonces, si te limpias, que pase una serie de cosas, ¿vale? Y si no te limpias también, ¿sabes? Pero que a lo mejor. Pero que no puedes infectar a los motores, por ejemplo, ¿sabes? Entonces así el gapo verde sería más contra ti. ¿Sabes? Y luego ya tú decidieses, ¿sabes? Porque el tema de los motores no, porque entonces ya estarías, ¿sabes lo que te digo?
Y luego te cuelguen que no tengas nada ni nada. O sea, solo que sean los tíos. Simplemente por enchufarle y que le baje el S. Y entonces que luego ya decidan. ¿Sabes? Entonces, si te curas unas penalizaciones, no te curas otras penalizaciones, ¿sabes? O algo así, o rollo así, ¿no? Vuelvo a insistir, Homero. A mí, el hecho de que la infección se extienda de manera fácil no me preocupa lo más mínimo. O sea. No, vale, el problema es el grapo rojo, yo de hecho. Exactamente. Claro. Por eso digo que pasen esas cosas, pero quitas el grapo rojo. ¿Sabes? Luego a lo mejor darle a lo mejor alguna cosilla más de algo, no lo sé. No lo sé cómo sería la cosa, ¿sabes? Sí, yo estoy de acuerdo con ti. Como tuviese una talanofobia de serie, tuviese un no sé qué de serie, como si, no sé, tuviese cosillas. ¿Sabes? Sí. Pero lo que tengo claro es que el gapo rojo no. O sea, el gapo rojo es igual a caca. De hecho, me parece que es el cáncer del kill, sinceramente. Este está campeando por ahí, ¿no? What is a woman? You're talking about DVD character. I don't understand. Oh, go through pallet. W. Okay, this guy is maybe not the goat. And you know what we do with this diet of people. Qué hijo de puta, ¿eh? You know what we... Ya sé que es mala porque si te das cuenta ha cargado todo el gapo. You know. Jamás se... Guys, she's cheating. Jamás se carga todo el este. Give me more. Oh. She's cheating, guys. Oh, me pica la nariz. No, there's no way you're believing. Que es en el balo, ok. Hey. Bamboozle? No, bro, this is big. Big brain gameplay. M1. Uy, no, she's smart. ¿Pero por qué no te ha pegado? Creo que porque todavía no tenía la infección al completo. Creo. No, tampoco. Bien. Parece horror. No, she's not. She's just confused. Ah, pero ahora mismo ya está jodida esta bicha. No, sí. Tienes que dropear, es que no puedes hacer más. Ah, porque al final, mientras que tengas el gapo rojo, en fin, encima que se le ve que no es muy bueno, pues... Bueno, sin mirar. Sí, claro. Es la diferencia entre Iván y los chimpancés, claro. Madre mía, tú, esta mujer hecha ese polvo, ¿no? Can I do this gem, please, guys? Can you leave? Thank you. Yeah, die into my fucking gem, bro. I'm gonna let her bowl, but he doesn't make it, yeah. Lo que están haciendo los supervivientes tiene razón, él, ¿eh? A ver, la gente tiende, porque son malos, vamos a decirlo así, a ir siempre a, cuando se están siendo perseguidos por Aquiles, a ir a la main. Al que sea. Cuando main es el primer motor, es uno de los, es mucho más el primer motor que hay que quitarlo. Por lo tanto, cuando os persigue el killer y encima viendo que hay un superviviente ya en el motor de main, no tenéis que ir a main. No tenéis que ir a main. Y esto no es una Nurse que puede tepearse delante tuya y te corta el paso. Esto es un killer de M1. O sea, que no hay ningún tipo de excusa para estar viendo que está en main alguien herido encima y vais vosotros a main. Sí, pero volvemos al mismo de siempre, Poquino. Estamos hablando de que la gente quiera pensar, quiera que le ayuden, quieran mejorar, quieran, ¿sabes? La gente no quiere eso. Cuidado ahí. ¿Sabes? Es así de sencillo. La gente no quiere mejorar, la gente quiere llorar. Quiere tal, no quiere mejorar, no quiere tener autocrítica, no quiere nada, ya está. ¿Sabes? En fin. Vamos a mandar este... Bueno, ya tenemos partida. Hoy por la tarde está jugando el 100 mecánica, que no sé, a la 1 de la tarde está jugando. Me ha mandado una foto y estaba ahí, ¿sabes quién estaba ahí? El Random Mecánicas ahí, tú. ¿Sabes? Sí, bueno, ya sabes que entre ellos... Claro. No, a ver, si es que es lo que tiene, ¿sabes?
Pero de verdad me da mucha rabia, tío, porque es que tienen contaminada a los cuatro tontos que son, porque son cuatro tontos y están totalmente, están todos envenenados, tío, por un lado y por otro. Pero ¿sabes lo peor? Que es que nosotros somos los malos por decir que son. O sea, los llaman tóxicos cuando los tóxicos son ellos. Con el juego, ¿sabes lo que te digo? El En mundo al fin. revés. Es increíble, tío. Pero bueno. Bueno, Fernando, ¿qué tal? Odiadores, pues aquí, estamos aquí. Vamos a ver si cerrar la ventana, a ver si salgo la hacha, tú. ¿Vale? El Rana estaba feliz con el Baki bailando el baile de la felicidad, efectivamente. Joder, tío, qué tristes, tío. Son penosos, ¿sabes? Ay, Dios mío, qué gente, tío, de verdad. Qué triste, qué comunidad de mierda, tío. ¿Cómo se dice esto? ¡Qué mediocridad! ¡Qué mediocridad, tío! Hoy en día se premia la mediocridad, tío. Bueno, aquí no voy a pegar ni un hacha. Bueno, no te preocupes, ya, No, ya no, verás si yo. cómo algo Mira, Kirby haremos. Dorado está aquí, ¿eh? Sí, lo sé, lo veo. No. A Voy ver para si. allá a cogerlo. Ah, que se mueve, genial. Ah, no se mueve. Madre mía, le pega al muerto tú. Muy bien. Bueno. Pues mira, Ha hala. quedado. Muy bien, buena trampa. Sí, esos pasillos son mortales. ¿Pero por qué reparáis motores? ¿No sabéis que soy el osito y no quiero que nadie me repare? Joder, David. Espérate, vamos a hacerlo mejor. Ahí está. ¿Qué me estás esperando debajo de los palés o qué? Mira, este mismo. Madre mía. Más malo que soy, siempre un padre. Falso, si no me metí con el wifi. Está bien, hombre. Buah, pueden dejar de reparar un poquito. Mierda. Buah. No, yo voy por el otro lado. Madre mía. Madre mía, ¿por qué no? El compañero te ha buscado. No te preocupes, la cazadora es muy difícil y yo te pierdo mucho tiempo con las trampas, así que nos van a pegar el ruso padre. Además, yo es que este mapa no, 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 no.
Parece que muere. Pero eso no nos ayuda mucho, la verdad. Ahora. ¡Porra! Ahí hay una trampa. ¿Y se atrapa? Tachas, tengo acá. No puede hacer mucho. Pero ve ahí. Wow, esa ha caído en trampa. Húmero, corre. Tú no puedes. Estoy con un ogre. Con el puto rusero este de mierda. Bueno, pues no, iré yo. Mierda, joder, no sé qué tenía ventana ahí. Vale. Buah, malo soy. Estoy persiguiendo a uno en main. Vale. A ver qué puedo hacer. Oh, tío, soy malísimo, tío, lo juro. Oh. Madre mía, ya sé por qué juego por ahí. Me cago en la leche. Voy, voy, voy. No te preocupes. ¿Dónde está? En main. Vale. Pero le vas a pegar una hacha desde allí. Oh. No se nos escapa. Vamos. Joder. Tira otra hacha. Uy, casi. Casi hacemos el doble. Buah, chaval. Tío. Te has dicho que la cazadora. Bueno, sí, ya, ya. Vaya, más este mapa. No. Es verdad que, a ver, que soy malo, pero que este mapa me configura más. Sobre parece un Auto Heaven o un Mad Milan, ¿sabes? Madre mía. Pero joder. Madre mía. Cago en la puta. Ah, es que la cazadora lo que tiene, tío. Porque no creo que he tirado 400 hachas y he dado 3. O sea. Bueno. Así una locura eso, ¿sabes? No pasa nada, hombre, no pasa nada. A ver, ¿qué va a hacer? No puedo hacer nada al respecto. O sea, he cogido el glifo, pero no he colgado a 6. Bueno, pues nada. No sé. Ah, vale, tú te vas a poner trampero. Vale, vale. Okay. Sí, no, puedo cambiar un poco. Vale, pues. Qué buenos tiempos, ¿eh? Vale. Ah, me voy a poner yo al Hillbilly. ¿Empiezas con cuántas trampas en la empiezas? 4 trampas en mano, 8 distribuidas. Las pones más rápido y cada vez que pongas una trampa. 15% de velocidad. 15% de velocidad. Yo te recomiendo que te pongas la clase sombra para que no se te oiga el radio de terror de vez en cuando. Sorprendes mucho. Vale. Sí, porque aquí esto es mi sí. Esto es romper palé y hacer el chimpancé, o sea, en fin. Efectivamente. O sea, este kill, bueno, sí, habrá alguna trampa y tal, pero. No sé, no le veo. Pero bueno. Ah, está claro que a mí lo que me gusta es el wipe porque ya digo, muy sencillito y muy fuerte. Las cosas como son. Sí, es bastante efectivo en este modo de juego. No, es que está muy fuerte, más que está muy fuerte. Muy sencillito y tal, y es fuerte. Puedes dropear, vas con velocidad, sorprendes, es un hijo puta. Vale. A la casa de chaparro va a ir.
Like, fart is the goat, bro. No, 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 not chase for you, not chase for you. Va primero, pero va a pegarle una patada al motor. Y va sin radio de terror. Porque va sin radio de terror. Le ha pegado, le ha contagiado el radio de terror al motor. Si va con la perda del runner, ¿no? Del chimpancé, ¿no? Efectivamente. No, 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 no. No chase for you, buddy. No chase for you. Ok, bro. El salto ese volver por dentro no tiene mucho sentido. Maybe a little bit of chase for you. Ese main, esta gente ha jugado muchísimo ese main. No, al Blue Lash ya te lo quito. Bueno. Opa. Ok, she's going merciless now. Sí, porque dar la vuelta no llega. Sí, sí, lo va a hacer. Don't chase me, bro. You don't need to chase me. Ya juega mejor que el Cienfuegos. Con la partida esa del Dan, que tenía que haber cogido el tal y fue como un retrasado con el verde, todo el rato dándole vueltas y yendo en la dirección que querían los estos, ¿sabes? Qué mal jugar. Y luego llorando, que ve gente, que no sé qué, qué tal. Madre mía, chicos, ese juego. Buah. Digo, ¿cómo va corriendo? Claro, claro, yo va con la esperanza de los cojones, ¿sabes? Lo lee todo, ¿te das cuenta? ¿Sabes? No, buddy. O sea, lo lee absolutamente todo. Primero voy a ver que va folladísimo. No, buddy. No, buddy. Don't try it. Don't try it. Yes, leave. ¿Y por qué creéis que lo lee todo? ¿Vale? ¿Por qué creéis que lo lee todo? Porque muy bueno. Porque está acostumbrado a jugar con gente tan buena que este es un puto gorila. Y pasa luego al revés, cuando tú eres muy malo y juegas con gente que te supera muy por arriba, te sientes... Yo me he sentido abrumado por la situación, o sea, era como... No sé qué hacer. ¿Sabes? No sé qué hacer. Me sobrepasaba la escena, ¿sabes lo que te digo? ¿Y por qué? Porque los cuatro eran buenos. Me acordaba siempre con el Bubba, me acuerdo, en el de la casa de Chapa, o sea, en la casa de... Que subías por la escalera, que tienes ahí un montón, que saltas por las ventanas. Me acuerdo perfectamente que entre la estructura esa y la de chapa, me volvía loco. Y yo como un gilipollas saltaba todas las ventanas como un retraso, como bambú, me acuerdo perfectamente. Me humillaron. The plan is the next one, guys. We let... No, bro. This guy has frostlight, bro. Let's see, let's try to steal. He has frostlight, bro. No, no, no. That's mine. I want that frostlight. Y ahora se va a su puerta. We are leaving this. Ay, hijo puta, Frostlight. Qué galán. Ahora hace todo muy fácil, tío. Muy fácil, la verdad. Es la build del otro. Sí, la de que le pega una patada al motor y pide radio de terror y además vale. Al pegarle la patada. Sí, claro, sí. Y por eso era tan malo jugando. Vale. Wow, un payaso, ¿eh? Uf. Sí, qué asco. Sí, esto es tirarle palés como un puto retrasado. A ver, que lo vas a intentar lupear, pero es complicado, ¿eh? Nada, te la llevas. Claro. Es que se la domberé, que como va. Va con 7 botellas, ¿no? Es que el payaso va con 6 de serie, así que... Nada, tienes que romper, ¿no? Bueno. Ya está muerto, ya está. Es que, o sea... Es que ya está, ¿sabes? O sea... A ver, no parece tonto, ¿no? Pues lo ha hecho, pero que me refiero que ¿dónde está...? ¿Sabes? O sea, puto payaso, tío. Otro diseño que no vale ni para tomar por culo. No se trata de si es ruseable o no, se trata de que el diseño, tío, es que no hay jugabilidad, no hay gameplay. Claro. Que la gente, no, pues el rusea sí ya está, ¿no? Si es que la cuestión es que es jodidamente asqueroso. Buah, este pal está muertísimo, ¿no?
No parece tonto, el payaso, ¿eh? No, no parece chimpancé, la verdad, pero... Qué asco de... Qué asco de killer, la verdad. Es que hay tantos killers que están tan mal hechos, macho. Pero nada, no te preocupes que ahora tenemos al perro. Que por cierto sale el jueves, ¿no? El jueves. Uf, miedo me da Poki. Ya, bueno, mañana sabremos que la han hecho. Mañana hay diario de desarrollo. Pues ya te lo digo yo que el chucho... Drop it to me. Parece que sabe jugar al payaso. Y no parece nada. Lo ha lanzado con la mano mala esa. Sea, tiene claro lo que tiene que hacer, ¿sabes? El Exacto. payaso, la verdad. O sea, este no es su primer rodeo, ahora lo veremos con el prestigio, pero ya digo que no es su primer rodeo. Y que no te extrañe, y que no te extrañe que tenga prestigio 50, 60, ¿sabes? Ey, no, 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 no. Tiene que tirar para de casa, No, chapa. no. O puede no tirar. He's the goat, bro. He's the goat. What can I say, guys? He's the goat. I just say, Zach Pallett is. I'm not scared from Zach Pallett. Te va a saltar, te voy por detrás. Ha dado la vuelta. Ahí está listo. Muy bien. He go full outside. What is bro cooking, man? No, no, el payaso ese no es tonto, ya te lo digo yo, Oh, you don't have. bueno, o sea, a la partida. Pero no, ese payaso, ya te digo yo, que las cosas que está haciendo no es de chimpa, ¿eh? Nah. Bueno, Homero, trampea mucho y yo voy a hacer lo que pueda. Vale, te tienes que cambiar, ¿no? Bueno, ¿será que los dos somos ¿Qué tengo brutos que...? o sombras o también, o cómo? Yo soy sombra, tú te tienes que cambiar si quieres, vamos, ahí Ah, no, está. yo quiero sombra, ¿no? Me has dicho para los rayos de terror. Sí, ponte el ojo. Pero ahora mismo es de bruto, te tienes que cambiar. Pero qué bruto. No, te la he cogido a ti. Para pasar, venga, Cámbiate. sicario. Venga, pues nada. Pero si podemos ser los dos sombras al mismo tiempo, números. Ya tiene equipada esta habilidad, no la puedes equipar, me dice. Ah, vale, pues ya está. No, yo no sabía que. Me la pela, no te preocupes. Ah, pues ya está. Si no, te la Estoy dejo, sin yo ningún problema. preocupadísimo, porque no. Venga, pues ya está. Aguanta, pero efectivamente. Hay como Legacy. Es que Gray va rápido y sale nada, casi lupeable, no llegas a nada, literal. Rompe los palés, puedes dropear, metes presión en otro sitio, ¿sabes? Creo que el Gray, para lo que yo sé jugar, pues si no, claro, lo suyo sería la Nurse, Hillbilly o el Deterioro, entiéndeme. Pero bueno, para como estoy yo, que me deja de jugar que tal, no sé cuánto, el Gray creo que me va como a polla al culo, ¿sabes? Porque es para chimpanz y está fuerte de cojones. Ya está, no hay más. Es lo que hay, o sea, es así de sencillo, ya está. Y el trampero, pues que te diga, con ocho tíos viéndote y poniéndote ojos encima, pues va a estar complicado. Pon lo que puedas y ya está. Mira, he salido justo al lado del grifo, a ver si tengo suerte. Voy a colgar a 6. Vale, en mi zona tengo gente. Toma. Tengo a alguien más, no puedo cogerla. Voy a intentar liar, toma por culo. Voy ahora. Joder. Van para allá. La élite. Por fotito. Para YouTube. Tú sigue, tú sigue. Mi
dice que no. Vamos por ahí, ¿tienes mucha gente? Hay dos. Veo, pero... Madre mía. ¡Trampita! Uy, chico. Ah, todo. No, oh, foto, mierda. Lo he visto tarde. Sí. Ah, vale, vale, que tengo que meter el internet aquí. Sí, palés, pero todo lo mucho. Es una fiesta del palestro. Madre mía. Bueno. Ey, 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 ey. Joder, coño. Qué rápido es. Sí, dice que no. Pues venga. No sé dónde. No. Es que te ha engañado. Es que te ha engañado. A reparar motores, pero poco.
Vale. Vete a otra punta, vete a otra punta. Vale, voy para el otro lado, sí, sí, sí. Pues ahí, ¿no? Yo te topo esa zona, ¿eh? Me quedo esta. Dos motores muy avanzados. Voy para allá, ayúdate. Sí, pero no, en los de ese lado, digo. ¿En mi lado? En el donde yo he pasado. No, pues si los patrullan los desgraciados. Alguien ha pasado por detrás tuya, una Lara Croft. En main. Te voy a one-shotear. Me cago en la leche, no le he dado. La trampa. Madre mía. Hasta luego. Madre mía. Vale, voy a ir en las mecánicas. Vale, ese motor estaba perdido. Sí, estoy con unos reparaditos. Tienes en el bus. Hay uno en una trampa. Sí, está ahí, ahora mismo ya. Ahora voy a pescar. Vale, solo quedan dos trampillas. Pongo una en puerta. Vale. Una trampilla. Vale. He visto a alguien, va corriendo por el borde del mapa. Vale, cojo una trampilla y pongo otra trampa en puerta. Tengo dos puertas trampeadas. Las dos seguidas. ¿Falta una trampilla o qué falta? Yo, donde estoy yo hay uno. Lo único que falta, ese. No sé qué estás diciendo con Ben. Pues joder. Ah, vale. Pues yo tengo un kill. Hala. Bueno, está mal, ¿eh? Yo la partida pintaba muy mal, ¿eh? Sí, al principio sí. Me han quitado dos, me han metido dos linternas, pero los he comido. Buah. El primero bien, pero el segundo fallo mío. Pero bueno. Y nada, ya está. Y pues he hecho lo que hemos podido, ¿eh? Ah, no, no tiene el trampero. Ha caído unas cuantas trampas, la verdad, que por lo menos 5 o 6 han caído. Nah, no les voy a decir nada. Dice que no debería estar Hillbilly en este juego. Pues chicos, tenéis un montón de palés para tirar. Para tirarlo y que no te maten. Eso solo lo puede decir alguien que no sabe jugar. ¿Y tú? ¿Sabes? Bueno. No, ¿sabes lo que podemos hacer? Que todo el mundo, vamos todos con M1s. Y con 200 palés más potentes, ¿qué tal? Pues yo lo siento mucho por Hillbilly, lo que hay, tete, ya está, ¿sabes? O que te voy a decir una cosa, Hillbilly en este mapa se le pueden hacer cosas, ¿eh? Claro, pero si está lleno de palés. Por eso. Que aunque sea tal, intentes hacer algún flick, alguna cosa, como le saca un poquito regular y tal, te va a FW, te vas a tu palés y lo tira, toma. ¿Sabes? O sea que, en fin, yo no me parece un... para nada, no me parece
A ver, evidentemente Hillbilly está fuerte, no me entendéis mal. Pero una cosa es en el 1 versus 4 que rompes un palé, lo arrinconas, lo tal. Pero es que aquí tienes un palé detrás de otro, como quien dice. Claro. ¿Sabes? Entonces ahí Hillbilly, quieras o no, o es un super mega Hillbilly que tiene que meter unos flick que flipas y no fallar ni uno. ¿O qué quieres que te diga? Está jodido. Y Hillbilly no le veo aquí haciéndose. A ver si te da, ¿eh? Porque te han volado 40 motores, ¿eh? Eso es lo que te digo. Pero repito, está fuerte, pero que, coño, hay que entender las cosas. Lo que pasa es que, bueno, lo de siempre, claro. No sé jugar, lloro, porque tal, no sé cuánto, lo de siempre. ¿Sabes? Pero una cosa no quita la otra, pero que a mí Hillbilly no me parece, fíjate lo que te digo, no me parece, en fin. La Nuse sí, a mí, por ejemplo, la Nuse aquí en este modo me parece que está súper OP, ¿sabes? O sea, Mira, voy a que ir con el trampero, Homero. me parece muy bien. Yo también pongo trampas. O sea, yo sigo pensando, ya te digo, o sea, a mí la Nuse sí que me parece que es un killer muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte. Y el deterioro, por ejemplo, aquí también le sufre un poco. ¿Sabes? Que sí que es el deterioro, que es un cabrón, pero sufre un poco. Porque al final le tiras un palé y como quiere hacer alguna cosa, ¿qué tal? Te vas a otro, se lo tira, luego no sé qué, luego vuelves a abrir y tal. En fin, no quita de que sea un killer fuerte, pero que me refiero a que al final, ¿cuáles son los counters de estos killers? Los palés continuos, las ventanas continuas. Es lo que les hace sufrir a estos killers. Pues aquí lo tienes. Pero bueno. Ya te lo digo. Yo creo que el Wurai sí que está fuerte. También es verdad que hay algo, gente que sepa jugar y tal, el Wurai va a sufrir. Pero bueno, ropeas, te vas a otro lado, tienes velocidad, los pillas, le metes presión, le no sé qué, tal. Yo Wurai sí le veo fuerte. Le veo fuertecillo, cabrón. Para lo básico Sí, que es, me refiero, ¿sabes? efectivamente, es que eso, es que es un killer que, o sea, para lo básico que es en este modo es perfecto, Sí. porque eso sorprende a la gente, sales muy rápido del Muy invisible. rápido. Y te metes muy rápido. Y luego rompes palé, rompes tal. Buah. Que Sí. dropeas. Es que, o sea, ya digo, yo cuando veo una cosa un poquito, veo que el palé es chungo y tal. Y el tío me está dando vuelta. Hago pam, pam, pam. Y me piro. Y además vas súper follado. ¿Sabes? En fin, no sé. Me parece que coges a uno o tal. Luego vuelve, le pillas en mala posición. No sé qué. No, está muy bien. O sea, te hace como. ¿Cómo explicarte? Si tomas la decisión correcta, estás en muchos sitios. ¿Sabes lo que te digo? O sea, le pegas una, usted se va a casa de chapa, buf, dice, no, a mí no me interesa, fuera, pum, te vas, pero ya le tienes herido, ya te vas a otro sitio, y ese ya está mosqueado, ¿sabes? Ya no está tan libre, y luego como le pilla uno en mala posición, pum, ya se va al gancho, entonces, en fin, ¿sabes? O sea, que me parece que sí, que el Wurai, está cabroncete. Pero bueno, volvemos a lo mismo de siempre, si los suplentes saben un poquito jugar, le da igual el que le venga, ¿eh? O sea, Sí, la verdad que sí. yo me imagino, Iván, en este modo, que venga un Hillbilly de estos reguleros. ¡Buah! ¡Madre Solo mía! podría ir en un 2 versus 1, es lo único que se puede hacer para que Exactamente. haga. Exactamente. Bueno, a ver el payaso este, a ver si le vemos. Venga, vamos a ver, sí. Ahí te ha ganado. Ah, te mete con Oh, el me estoy wifi. liando palio. Pero sabe lo que hace el payaso, ¿eh? O sea, ya te digo yo que ¡Ay, mi este. madre! Qué pena. Ya te digo yo que este payaso me huele al prestigio 100, fíjate lo que te digo. No sé por qué me da. Sí, es posible, sí. A ver. Prestigio 3 nada más. Sí. Me huele que este juega con Petit. Probablemente. A ver, Detective Kiwi. Vamos a buscar al Detective Kiwi. A mí, sinceramente, no me cuadra lo que he visto con nivel 3. Vamos a buscarlo. Me cuadra que este con Petit y por eso nivel 3. Pero ese tío sabe jugar, ¿eh? Ese payaso no era ningún payaso. Que valga de redundancia, ¿sabes? Vale, aquí está, Detective Kiwi, que por cierto está en directo. ¿Ah, sí? Sí, 57 seguidores. Ha sido Killer Main durante 7 años. O sea, tío, tiene muchas horas. Joder, Homero, ¿por qué sueles acertar muchas cosas? En fin, ¿cómo se llamaba? ¿Deca qué? Detective barra baja Kiwi. Pero de sed de. Ah. Detective. Busca Deceptive y lo verás. Deceptive.
sea, si es que solo hay que verlos jugar, si es que no hay más, si es que... Tecnología, metal, no sé qué... No, yo creo que estoy, yo estoy mirando a otro, no sé si detective este, no, este es otro... Ver, déjame ver... Que le he dado yo al que no es, que es el yo te doy... Kiwi, ¿no? Kiwi. Sí, detective Kiwi, sí. Vale, tiene cuatro personas viéndole. Sí, uno soy yo. Ahí tiene. Ahora hay el 5. Mira, mira, mira cómo. Just a bone. But can eat your ass. You can eat my ass as well. Apparently, our boss sexy. Ah, hasta luego. So I don't care. Mira la wey que lleva. Las distancias que tiene cogidas. Durante 7 años jugando de tal, ¿sabes? O sea. Tío, que se nota, que se nota que sabe jugar. Like, the best stream since we started streaming last month. It's been so fun, like, we've had... Si es que es muy listo. Si es que huelen. Si es que huelen, si es que... ¿Qué hace un payaso? Tira la botella y rompe el palés como un chimpancé. Porque son chimpancés, ¿verdad? O el típico mago de no sé qué tal y se le ve que son básicos. Cuando empiezan a jugar con las botellas amarillas, empiezan a hacer cosas, empiezan a no sé qué. Ves que el tío te deja encerrado y empieza a recargar y te empieza a hacer la jugada que tal, que no sé qué. Y ahí dices, vale, vale, venga, este... Tú fíjate, me hace la cura. Si tiene eso encendido todo el día... El de la cura lo que tiene encendido... Lo que tiene apagado son las neuronas encendidas. No, tú fíjate, así es el pobrecito, ¿eh? Vale, vale, hasta luego. Es verdad que él lo hace muy fácil, ¿eh? La cosa como son, pero es que, o sea, eso le quedé para que ya tengo ese Drácula haciendo espaldillas ahí, ¿sabes? La élite. Sí, tío, que me he cruzado. La ruina es la hostia con Nemesis por los zombies. Yo la llevo siempre, ¿sí, no? Y le metes, y luego le metes la de cuando se curan que reparan más lento, ¿no? Que es la de esa de la mano, es que está electrocutada, ¿no? ¿Te refieres a la build que lleva el Nemesis? Sí, sí, es la que cuando salen del gancho te curan más lento durante 30 segundos. Pero luego cuando te curan, reparas un 20% más lento, ¿no? No, es la de la... Llevaba la de la comerciante, la que directamente cuando sales del gancho no tienes 30 segundos de velocidad de curación disminuida. Ah, pensaba que será no, como este que está electrificado, que eso es un muñeco que no, se juraría que es cuando te curas. A ver, si llevaba esa, a lo mejor también la llevaba, pero espérate, lo que a lo mejor me la he pasado, espérate. Yo juraría que llevaba esa. Espérate. Lo voy a mirar, si es que todavía está ahí. Fíjate, un motor le queda por ahí. Sí, es que lleva las dos. Claro, lleva las dos. Claro. Dijo, me voy a fijar esa. Sí. Claro, claro. O sea, imagínate. ¿Eh? Madre mía, vaya Russell han pegado el poder de Drácula este, ¿sabes? ¿Ves? Aquí tenéis el claro ejemplo de lo que viene siendo un jugador, el Drácula, que es totalmente entendible que se pegue frustraciones, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Hombre. ¿Vale? Porque las cosas como son, esta partida, ¿cuánto ha durado, tío? Hostia, ha durado 2 minutos, tú. No puede ser. 3 minutos, pues... No puede ser 2 minutos. A ver, es verdad. Yo creo que las partidas más rápidas que he visto creo que han sido 3:10, 3:15, ¿no? Claro, es que a 3 y algo. Vale, a ver, yo me aclaro porque... A ver, han empezado, ¿vale? No, 46-20, vale, han tardado, sí, 3 minutos. Mira, ese está ruseando y ya hay un cuarto, ¿vale? Que a lo mejor lleva caja de herramientas. Vale, ya están cada uno con un motor. Hay 3 tíos en un motor ya. ¿Sabes? Ahora miramos. Pero sí, ha sido 3 minutos de partida, sí, sí. Pues eso es lo que estamos hablando, ese es el claro ejemplo, ¿vale? Por eso cuando estábamos hablando Parpay, que comentábamos tal, los 1 versus 1, en mi opinión, antes, sin más, por supuesto, te hubieran ayudado, ¿vale? Pero hoy en día, creo que a la hora de evitarte esto, porque esto te va a ocurrir mucho,
y lo único que vas a conseguir es que te frustres y no aprendas a jugar ni te dé tiempo a nada y sea muy frustrante. Ahí es cuando los uno para uno hoy en día, para mí, recobran mejor la toda esta película, ¿sabes lo que te digo? De todas maneras, ese Drácula parecía, tenía pinta de que iba, vamos, seco, sin pedo, sin nada. Porque... Sí, se la compraba hace dos minutos, ¿no? Sí, efectivamente, porque no puede ser, o sea, no puede ser, no va a dar ni una hostia. No, por decir todo, en fin, ¿sabes? Yo sé que empezar a jugar de killer es muy duro, ¿eh? Totalmente, sí. Por eso digo que esto es el claro ejemplo donde puedo entender la frustración. Pero aquí lo donde también yo voy, con todos mis respetos, y yo entiendo que cada uno que haga lo que quiera, ¿vale? Pero de esos cuatro supervivientes, evidentemente Iván no, pero de esos tres seguro que se quejan del túnel, seguro. Muchos, seguro que es que estoy casi convencido. En alguna ocasión, en algún momento, la gran mayoría, lo que sea, pero estoy convencido que se quejan. Pero en cambio, le ruseas. Cuando estás viendo que no está dando ni un hit. ¿Me explico lo que quiero decir? Y eso es donde la gente se le olvida y creo que es bueno que, en fin, ¿sabes? Por cierto, este mapa creo que es bueno para nosotros, ¿eh? Bueno, por lo menos tiene hierbecitas. Sí, no, y los palenos son medio. Yo como yo con una vez aquí creo que es bueno. A ver, yo soy malo, pero... Venga, seguro podemos hacer cositas. Están aquí los ocho, ¿eh? Ya, pero yo tengo una cosa que se llama trampa. Voy para allá, ¿eh? Hago lo que puedo, tío. Hola, sí, soy él. Yo te la tengo hoy. ¿Qué nos han tocado? ¿La élite otra vez? Cuando veas el de los pantalones cortos, el tío... Sí, man. El Blolas está muy fuerte. ¡Oh! ¡Qué buen salto ahí! Me ha pegado. Vaya, ¿qué ha hecho aquí? Se había querido saltar a la segunda, pero me ha hecho el salto bueno. ¡Qué cabrón! Muy bien. Ah, ya he caído uno. Sí, mira. Vale, tuyo, ok. Sí, estoy justo detrás de él, o sea que... Sí, Claudette, sí, soy yo, el trampero. ¿Pero qué hacéis? Repaldando en mi cara. Ese también es tuyo. Sí. Me pega el sprint. Vale, no tiene sprint. Vale. Sí, todo.
Es una lucha titánica, ¿por qué no? Supervivente. ¿Dónde está todos los Jenkins? No hago una. Vale, ese es mío, la trampa es mío. Vale. Okay, okay. Hay que ponerse las pilas. Voy. Que yo por el de chapa y el de... Vale. Es el Dwight, claramente. Dwight se va a chapa, ¿no? ¿No? Vale, este perro que se entera. Ese si se puede, se lo deja salir. Ha jugado bien. Pues lo van a tener primero que rescatar, porque si no, se van todos al otro. Hostia, que el droid está aquí. Lo vamos a teletransportar a esta. Pues espérate, la yo que murió esa que rescate, tío, ¿no? Es que el otro está aquí, en la puerta. Para, si no ven por culo. A ver, yo decía que si había opción, ¿sabes? Porque echar el juego bien, pero sin más. Tampoco me voy a rentar yo, ahora voy a decir que hacer. Ah, la directa la trampa. ¿Sabes? O sea. Es verdad que el chaval ha jugado bien. Pues nada, eran increíbles y ya está. Nah, eran, pues eso, lo de siempre, reparan y en fin, ¿sabes? Y luego también el Grave, es que lo que tiene, es que ya digo, les he pillado. Quedan de velocidad. Full W, ¿sabes? Correr y full W. Con el Grave, error. Ha habido un momento ahí que también hay que tirar tres, pam, 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 ¿sabes? En los patrones cortos no sé si lo has visto, pero era todo mecánico. Era todo mecánico. Bueno, yo he visto unos cuantos que eran todo mecánico, vamos a decirlo así. Sí, 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 pero el de los patrones cortos creo que era el peor, sin duda. Los había malos, pero el este de Epic, o bueno, de consola, no he podido ver las horas. Pero ese chaval jugó bien. La verdad, las cosas como son. Bueno, a ver. A ver, es que. Bueno, mira, el arponero, ya que estamos. Vamos a subir el nivel de dificultad. Impresionante. Bueno. Vale, nada, para ver lo de la partida este, tío, para ver el ruseo. Vale, sí, ahí está el verdad. Motor, vale. Ahí está. Motor, no ha ido nada raro, no ha ido nada raro, simplemente que fíjate cómo reparan como bestias. Es que fíjate. O sea, en dos minutos le han metido cuatro motores. Claro, creo que el killer no está haciendo nada, está parado. Está en una esquina ahí llorando. Sí, ¿no? Huele. Sí, porque no está haciendo nada, ¿ves? Sin persecución ni nada, sí. Nivel 2, esta forma, en fin, se notaba que, en fin, ¿no? No sé si es la misma sala de 40 horas, Artrito, pero vamos.
Probablemente tendría esas horas, sí. No, no, no había un hacker, simplemente el killer falló la primera chase y se puso en una esquina. Se puso a fecar, no, el gran ruseado, vamos, es que claro, no, no metió ningún tipo de presión y ya está. Pero vamos, que soltaba que el killer, o sea, yo con todo mi respeto, si empiezas en la primera roca, juegas y tal, y ya te aparcas, ¿sabes lo que te digo? Deja el juego. ¿Sabes? Déjalo. Porque no sé, ¿sabes? Evidentemente, yo sé que ese chaval no sabe que se está enfrentando a alguien que sabe. Pero es que si vas a jugar así, tío, es que es todo. O sea, déjalo, ¿sabes? Para que Homero pruebe el hacedor de medio, primero tendría que jugar en el 4 versus 1 normal de Killer. Cosa que de momento creo que Homero. Mira la per esta de mierda. A lo mejor algún día me animo, pero vamos. Deterioro sabe que no tiene que hacer mucho en main game, ¿no? Porque el panel está cerrado. Está mal, de verdad. O sea, ¿cómo odio esta per? ¿Quién inventó esta puta per, tío? De verdad. Y encima con el deterioro. O sea, es que hay que ser, de verdad, te lo juro, de verdad, me da igual quién lo juegue. Hay que ser putos gorilas para ponerse. Esta puta per, de verdad, te lo juro. Significa que. O sea, jugar deterioro y ponerte esto significa que, te lo digo de verdad, tío. Deja de jugar. ¿Sabes lo que te digo? O sea, deja de jugar. O sea, deja de jugar, de verdad te lo digo, tío. De jugar con deterioro, que es uno de los killers más fuertes del puto juego. Y te tienes que poner esa per de mierda, tío. Qué asco, te lo juro. Llevo petimento, juguete, ruina. Juguete la que quita les obligas a que se, no tienes radio de terror, ¿verdad? Claro, no tienes radio de terror, te metes petimento, muy bien, claro. Y la ruina también, sí, al final juegas con totems, claro, que al final también están muy fuertes, también el petimento, con ruina, con tal, y si más o menos luego pilotas y eso. A ver, esa per se usa mucho con el deterioro, no es solamente porque sea suya, ¿eh? Mucho. Pero claro que se usa, porque es para retrasados mentales, te hace todo el trabajo. Pero que yo digo que hay que ser muy retrasado para jugar con un deterioro, que joder, es un puto killer fuerte de cojones, es verdad que es difícil, pero te pones la per de chimpancé. Y claro, ¿qué pasa? Que mucha gente, a lo mejor la primera no tal, te aguanta un poco, se come la hostia y luego dicen, ¡no! ¡Va con la per del mono! Y claro, ¿sabes? ¿Cuántos golpes de esos hay? Claro, luego, claro, le quitas eso y las mecánicas como bajan, ¿sabes? Mire. Venga. I'm chasing next to the hook. Like in which world? Pentimento. He's going for Penti, right? Holy shit. Ahí está, Pentimento. Para que veas que. Oh, qué follada. Lleva una mierda, lleva la mierda y voy. I'm undying, I guess. Claro, obviamente. Está ahí. Va a hacer eso. Muy bien, muy bien. Va rapidito esto, ¿eh? ¿Cómo se nota que...? Cuando llega la noche, empiezan la gente a jugar en prema de a lo mejor más numerosas de kill, de supervivientes y eso, y supongo que... No, el otro día tardamos bastante. Pero que se nota que los días van pasando. Y, en fin, aunque también te digo una cosa, yo, sinceramente, yo sigo pensando que este modo, evidentemente, creo que para gusto los colores, pero a mí este modo lo veo pa' killer. La verdad. O sea, porque al final como superviviente, ¿qué? ¿Reparar como un chimpancé? ¿O hacer el chimpancé la partida? No sé si me explico. Claro, a ver, que superviviente también estás haciendo cosas y estás haciendo el chimpancé en la partida, te digo, porque como hay tantos cuelgues y tantas hostias, no te puedes relajar en un momento determinado mucho. No, está claro. Pero que si el killer es un poquito avispado, te dropea, o sea, con lo cual el lupear se te va a acabar, vas a rescatar, reparar, correr y ya está. En cambio de killer, yo sigo diciendo que de killer al final, yo que sé, vas aquí pegando flapas y alguna pegas, ¿sabes? Bueno, prueba acechador de miedo. No, si yo no voy. Si yo voy con la mierda esta, ¿sabes? La per es suya, ¿no? Sí, esa de deterioro, sí, es de él. Sí, pero que no tiene nada que ver. Los deterioros van con esa build de mierda. También está haciendo el experto. Sí, el experto. Sí, sí. Que va haciendo el experto. Qué competimento, qué experto.
Qué buena gente eres, Arturito. Qué bien pensado eres. Ni experto ni polla, vamos. Estaba, pues, con sus mecánicas. Creo que están todos en tu lado. Sí. Bueno, he fallado. Pero ¿cuánta gente hay aquí? Me separé de ese tema la olla, ¿eh? ¿Está rotando la cara? Parece que esta gente sabe jugar. No, hombre. Está bien, hombre. Mierda. Tranquilo. Vale, vale. Dale, ya. Tu recarga. Que este se va. Corriendo. Paso yo un poquito los motores. Joder, de verdad, mira, no sabe mirar para atrás, pero mira justo en el momento en que... La ventana, es que no sé qué ha hecho aquí. El pala ese. Oh, nos están pegando el ruseo, pero vamos. ¿Cómo nos ha desconectado? Madre mía, qué falso. Aunque 4-4 no puedo perseguir mucho. Ya, me ponen de los nervios. Y luego encima fallas el tiro y es como, pues voy a entrar por allí. Claro. ¿Necesitas ayuda por tu lado? Nah, de momento estaba aquí bien.
Estoy fallando muchísimo. No te preocupes. Uno menos. Mira, todos los motores de ellos, estos son míos. Quédate tú en estos dos. Sí, sí, vete para allá que yo voy a echar un vistazo por aquí. Nah, aquí no hay nada. Están en el otro lado. Está controlada ya. Es como que viene la ola y luego se calma la cosa. A ver. Reflejo de pegola que tengo, no guardes. Yo tengo una puntería que, en fin, no te quieras ni imaginar. Pero tú tienes excusa, al final hay que apuntar. Yo soy un puto retrasado, bro. Y con lo bien que iba. ¿La has dejado esta en el suelo por algo sí, particular? Sí, porque estoy con otra. Ah, pues venga, yo te lo recojo. No te preocupes. Un bot. Casa de chapa, acaba de aparecer un cuerpecillo por ahí. Pero... Sí, está allí, míralo, ahí está, ahí está. ¿Lo ves? ¿Ves el bot? ¿Dónde está? Ah. Míralo. Que por cierto, machete, y baja el bot. El bot. ¿Qué hijos de puta, están entrenados, ¿no? Sí. Sí, pues... Pues toma activa, van a activar a poquito, hijo de puta. Puto monstruo está activado, ¿eh? Vale, esto está claro, están por fuera, en fin, ¿no? Estaban esperando a que muriera el bot, supongo. ¿Ya trampillas, no? Sí, 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 sí. Buscarlas. Yo estoy en casa de chapa buscando a este... Bueno, acabo de encontrar a alguien. Yo también estoy con uno. Se va por la trampilla de casa de chapa. Y este, pues nada, la suerte que tenga. ¡Guau!
La kill, la kill, 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 kill. Kill, para ti, no, kill tú. Mira aquí, zorra. Toma, 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 para que estudies, toma. Deja de reparar motores. La verdad que está súper obsoleto ya los estos, Joder, macho. Tenía que dar una vuelta al trampero y tal, Es que, en fin. Aquí eran todos del montón, la verdad. No había ninguno destacable. Bueno. Al principio la verdad que es la pregunta, Te empiezan a reparar... Me han echado la última. Te empiezan a reparar, ¿sabes? Y es como, hostia, este que no llego, que no llego. Y luego de repente ves como que se va equilibrando el tema, ¿no? Empiezas a colgar y ya está, empiezas un poquito, Exactamente, exactamente. Está bien, la verdad. Bueno, para terminar, venga, la Nurse, venga, que. Bueno, salvo que tú la quieres. No, yo voy a jugar en el Rhino complico. Y partidazo. Muy bien. A poner aquí al Iván, que se va a pasar de puta madre contra el deterioro. Dale. Ya veis por qué lleva la per, ¿no? El deterioro, ¿no? Vamos a verlo. Qué fácil lo hace. Que hay 5 motores, tío. Claro, pero es muy bueno. De todas maneras, están todos muertos, De todas maneras. ¿Por qué? Porque la PER, incluso en un deterioro así de simple, te la va a hacer. Tienes chungo, úsalo bien. Chungo. Oh, qué putada. O sea, eso. Es que, eso, en fin. Es que eso me ha pasado a mí un montón de veces. Son tan malos que yo tiro el chungo bien y ellos fallan. Literal. Espérate. De todas formas, como se trata, está acostumbrado a jugar con 20 millones de euros. Por cierto, ahí te lo has visto. Se ve la luz desde ahí, por cierto, Sí, la has visto por debajo, ¿verdad? Sí. El cuadrado de ese blanco se ha iluminado. En cambio, por ejemplo, el de chapa del mapa de la singularidad, agüita ahí, Eso es opaco, 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 Ahí sí que no veis una mierda. Y además esa chapa me da la sensación que es más grande que las de los demás. Por como es opaco y no es la típica que tal, es como que parece, ¿sabes? Pero en realidad no, pero en fin. Son sensaciones, sin más. Bueno, Ana, juega que no te he dicho nada. Juega al odio, aquí. Y se pone a poner herida a un metro de donde acaba de tirar al Dwight. Ah, vale, ya te dice, sí. Bueno, aquí ya sabes que... En fin. El 2 versus 8... Sigo diciendo lo que es para, pues eso, ya está, ¿sabes? Sales, te pones a hacer gilipollas y lo que salga. Vaya. Ya no. Te vas a saltar la ventana como chimpa. No, a intentar lo mismo que estaba haciendo antes. Sal, eso es. ¡Oh! Se la comió. A ver, el tirador es malísimo. Claro. Tiene que hacer más chase y tiene que hacer más cositas. Guys. Maybe I am on problem. No sabe contar, no sabe nada, ¿sabes? Pero... Claro, al final, pues es lo que tiene, ¿no? No hay palé, no hay nada y ya está. Y en fin. Aunque sigo diciendo que el interior ahora me parece bastante más complicado de llevar, ¿eh? Aunque jugándolo en modo chimpa funciona, ¿eh? Funciona demasiado bien. Sí. Y esas builds funcionan también muy bien. Por eso la lleva. Y por eso juegan de esta manera. Si es que son, cuando tú ves patrones. No. Cuando tú ves solo patrones, es que algo está mal.
No, es que todo el mundo campea, es que todo el mundo tal. Pues está claro que hay un problema. Las buis, la forma de jugar, además todo se pega. Ya sabes que aquí, o sea, todo lo bueno en este juego no existe. Pero lo malo se pega con una facilidad. Vamos. O sea, en fin, enseguida, oh, ¿has visto el vídeo este donde juegas así y ganas como un retrasado? Y todos ahí, Goden, tal, no sé qué, y todos como putos, porque son todos, pues son todos, pues esos unos perdedores. Y este killer me parece muy difícil de enfrentar, ¿eh? Tiene sus cosas, tiene sus cosas. No, pero digo de enfrentar. Bueno, ahí te va a dar. Salvo que sea el mejor jugador del mundo. Claro, no, digo yo. Buen control ahí para saltar, ¿sabes? Total 360, pero luego controlado bien. No, el tema del capo, ya digo, me parece muy difícil de enfrentar a este killer. Bueno, que no te importe, vale, pero... Uf. Pero es que... Claro, tienes que hacerle, tienes que jugarle mucho porque él como... Cuando tal, tienes que hacer como muchas idas y vueltas. Y que él sea como la típica cazadora que levanta siempre debajo de los pales. Entonces, claro, este error que acaba de cometer es se nota que ese no tiene mucha experiencia y él sí sabe un poco cómo hacerle counter a él. ¿Sabes lo que te digo? Se nota la diferencia de nivel en esa jugada. ¿Sabes? En cambio, una buena tag, lo estuvimos viendo en el torneo, alguno lo hizo bien, pero normalmente el del torneo le dijo puta tiraba al palé, porque sabía que le iba a hacer la vuelta. Entonces sabía que era un 50-50. No, no era como, a ver qué pasa, no sabía que era un 50-50 porque los dos sabían las dos cosas, ¿sabes? Y claro, es lo de siempre, es que ver a la gente que sabe jugar y ver a los chimpas, pues es lo que tiene. Tú me ves a mí jugar y dices, pues muy bien. Pero ves a la gente buena jugando y, joder, tío, es envidiable. A mí me encanta cómo juegan con los tramperos en los pozos de Afisher uno para uno. Me parece brutal cómo lo juegan. O sea, es brutal. Es brutal los mid-game que hacen, cómo juegan con el blue lag, cómo resbalan, cómo van... Cómo mantienen justo la distancia y van resbalando, cómo saben cuándo tal, cuándo no sé qué. Ah, son unos cabrones. Y ese mapa me parece que es súper jodido para jugar contra un M1. Pero ahí lo tienes a ellos, o sea, que ole su polla. La verdad. Pero bueno. Pobre trampero. Para lo que ha quedado. Nah, el trampero solo vale para tiers muy bajos. Para tiers muy bajos. Por líneas generales, la verdad. Oh. Es un killer obsoleto. Aunque, bueno, te digo una cosa, el 2024 es un killer que funciona, ¿eh? Porque como es tan, hombre, jodido el chimpancé. Claro, es exactamente eso. El trampero es para jugar contra gente que tiene muy poco nivel y ya está. No hay más. Buenísimo ese morje que le tunelean. Pero ¿tú sabes qué os pasa, tío? Generáis, ¿sabes? O sea, siempre pasa de todo a vosotros, ¿sabes? O sea, no sé. Tengo la sensación también, ¿eh? Hablo por hablar, ¿eh? En líneas generales. Pero me da la sensación como que os pasan 5 cosas buenas, una mala y destacáis la mala. ¿Sabes lo que te digo? Sí, pero eso sucede siempre. Eso pasa a todos, pero por eso, pues sí hay que intentar un poco, ¿sabes? Por eso yo también he dicho, joder, la otra que nos han rusheado y tal, joder, eran buenos y tal, y nosotros la hemos cagado, no sé qué, pero tampoco quería la otra que eran para retrasar mentales. Era como, ¿me entendés? Entonces, sé que es difícil, sé que tal, ¿no? Pero que... Vale, te vas tú para allá, voy para allá. Sí, yo he visto que estabas mirando para ese lado, pues digo, voy a estar. Voy a estar, ¿eh? Yo voy como los chimpas, ¿sabes? Van a estar por tu lado. Yo tengo uno aquí, así que... Yo tengo aquí una de los cuernecitos. Bueno, cuidado con los cuernos, que están muy fuertes. ¡Hostia, que tenía el sprint! Mira el chino. Vamos a ir a por la reparadora aquella, que esa... Mira, ahí dónde va. Ponemos aquí un poquito así entre la y abajo y hacemos... ¿No? ¿Ha sido full doble?
Sí, ahí sí. Buah, me ha pegado. Madre mía, yo vaya dos, tú. Este que no se entera y yo que no me entero. Madre mía, vaya dos unos males. Lo que suena la Nurse. No sé, ponte bajo un par la próxima vez. ¿Qué hace reparando arriba al lado de la Nurse? La Nurse no puede reparar arriba. No, es Dios ahí arriba, la Nurse. Vale, hay dos allí. Vamos a ir por aquellos. Vale. Y estoy haciendo gilipollas. Ah, oh, bueno, tenía esa mierda. Ya está, tranquilo. Ya deja de sufrir la de la gorra. Sí. Pues es un 2 para 1 ahí que flipas, ¿eh? Ups, casi. ¿Dónde va? Ah, el Grind se te va la olla. Que... el Grind está un poquito para gorilas, ¿sabes? Por eso lo llevo. ¿Pero qué hace saltando la ventana delante de la Nurse? Madre mía, la sable de los cuernos... Vale, voy para otro lado. ¿Estás arriba? Sí, sí. Le he pegado una ventanita por la izquierda esta que se ha flipado. ¡Linda, despierta! La china es una peonza. La china esa 21 la que tiene. Era su primer cuelgue, ¿eh? Tiene que esconderse muy bien. Que es el motor. No tiene ningún sentido, güey, la verdad. O sea, se ha ido un poquito la olla, yo creo. No, que me he equivocado.
pues yo por aquí no me voy a flotar con la nusa, ¿no? Que no tengo visión. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que he fallado. Ah, vale. Yo fallo muy a menudo. La distancia no tengo la conquista ya, tú. Ah, estoy totalmente... Vamos. He visto un reparator por aquí. Ah, ahí está. Lo arriba al final lo hicieron. Fallado. Muy bien, si te quedan un huevo de motores, ¿no? Sí, están muriéndose mucho, la verdad. ¿Dónde estás tú? Ah, bueno, esa es la china de la caja de herramientas. Sí, está esto mejor. Hmm. Vale, estos dos están aquí. Hemos hecho full doble. Bueno, vamos a buscar las trampillas. ¿Ya trampillas? No, 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 si todavía no hay, ¿verdad? Vale. Perdón, o sea, se han ido para en allá. En casa de chapa. Wow, está... es que había dos ahí y tal. Usted, yo no sabía que había ido de chapa, tú. Vale, he visto la de los cuernos. Mira, mira, mira los cuernos. Busca esta. Bueno, ¿y dónde está la otra? Yo no es que no veo ninguna. No, busca esta trampilla, digo. Ah, pero... vale. Ok. Y ya... que te digo, a lo que tú coges los TPs y tal, pues yo ya... Iba con el Fórmula 1 ya. Vale. Va a haber trampilla solo para uno. Vale, tengo una. Una trampilla cerrada. Se la cierra en la cara a este. Se ha quedado pillado. Ya está. Oye. ¿Se rinde? Se la ha cerrado en la cara un poquito. Se la ha cerrado la puta cara. Estamos fuertes. No, aquí el guay te destruye. O sea, las cosas como son, ¿eh? Yo el César, que el César, ¿verdad que el auto GBL ese que jugamos? Te lo juro. Un infierno, ¿eh? O sea, me pareció que eso era súper, ¿sabes? Panes larguísimos y había uno detrás de otro y había un montón. Pero, por ejemplo, en este mapa, las cosas como son. Este mapa, el Wright te destruye. O sea, te destruye. Entre que se han cargado las granjas, las estructuras eran de estas de mierda, ¿sabes? Estas raras y de mierda. Como mucho una doble ventana. Los pares de fuera, ¿sabes cómo son? Con la mierda esa redonda verde, eso que es una puta mierda. Había alguno bueno, que es con las pajas, esos que son más largos, que son con las pajas, ¿sabes? Mm. Pero que es una puta mierda, así que, o sea, las cosas como son. O sea, te destruye. Aquí el Wright te destruye. O sea, en fin. Y luego, aparte, que eran jodidamente malos todos. ¡Buah! Todos, sí, la verdad, o sea, sí. Todos. Yo he pegado un montón de hostias con la Nurse y normalmente yo no pego tantas, pero bueno, lo he intentado y está bien. Ay, Dios. Ay, sí, señor. Solo hay que verlos, es que solo hay que verlos. ¿Cómo corren? ¿Cómo se mueven? ¿Dónde van? Los giros que hacen, los que tal, y dices, madre mía, tranquila, elite, ¿sabes? Pero bueno. En fin, por lo menos decir las cosas buenas y las cosas malas, ¿sabes? Las cosas como son, ¿sabes? O por lo menos intentarlo. Pero bueno, sigo diciendo que este evento es lo que es. Vale. Me voy a ver la partida de Iván. Me voy a tomar por culo. Sí, yo me voy ya también. Bueno, vamos a terminarla como tú dices. Y sí, ya tomo por culo. No tengo ahora el chinguito. Al final el Barcelona ganó, ¿no? ¿Quién? El Barcelona, la Champions. Mañana jugamos nosotros. Sí,
No sé. Buah, el City 3-3. Buah, el City agüita, ¿eh? Y el Atlético Madrid, que creo que también jugaba hoy. ¿No jugaba hoy el Atlético Madrid? El Atlético Madrid, más 3-0 gana Barcelona, más el BC. Ah, no, el Atlético Madrid jugó ayer, ¿no? No, los lunes no. No, no, es verdad, jugó esta tarde a las 6, a las 6, ¿no? ¿A las 6? Yo creo que sí, o jugó mañana. Yo creo que jugará mañana. Ah, vale, vale. ¿La Champions se juega los martes o los miércoles? Los jueves es la... la otra, la otra, no me acuerdo cómo se llama, tío. Así que no. Voy a jugar Barcelona, con lo cual mañana juega Madrid y Atleti. Pero agüita, agüita... Barcelona 3, Brest 0. Sí, claro, sí. A ver, Brest. ¿Quién cojones es ese? Sí que jugaba el Atlético Madrid, sí, es que yo lo he visto. Ah, sí, hostia, 0-6 lo ha metido tú al Braga. 0-6. Pues eso es la polla, ¿eh? Sí, sí. Y el City, en fin, ¿eh? Yo, si tú me lo dices, yo te creo, pero vamos, ya te digo. No, el City está en la mierda, aunque sigo pensando que es un hueso, pero está en la mierda. No. Bueno, bueno, bueno. Don't care, pero si te llega, dame uno, está. No, no, de ahí no puedes hacer. Oh, espérate, que tiene el mejor palet de juego. Te vas a quedar ahí hasta. Madre mía, y rompe el palet. Está dentro, tienes dentro eso. No, que son malísimos, es que solo. O sea, en ese palé, con todos mis respetos, a mí me da igual que te llames Iván, Nightlight, Cheno o quien quieras. Es que me da absolutamente igual. O sea, solo tengo que coger como mucho Blue Lash, ya está. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Yo no quiero. O sea, en fin. ¿Sabes? Te una cosa, Iván, porque es Iván también, que las cosas como son, porque esto sí, cualquier sí, otro, fácil, sí. Claro, cualquier otro ya habría caído, entonces con lo cual ya empieza la presión, tiene tal, entonces ¿qué pasa? Que ese killer, lo de siempre, ese killer que es malo, pero claro, jugando con gente mala, tomando malas decisiones, ese killer matará bastante, ¿me entendéis? Que es lo que siempre hablamos, es que al final es eso, es eso, porque lo que ha hecho Iván, con todo mi respeto, yo no hubiera hecho ni la mitad, yo estaría en el suelo, por ejemplo, entonces con lo cual ya estaríamos tal, entonces, claro, ya estaría la presión. Porque claro, caigo más rápido, con lo cual entonces ya tiene que venir a rescatarme, tiene que venir tal, aunque bueno, también tengo una cosa, lleva un cuadro de notas, ¿eh? Pero me explico, ¿no? Un poco lo que quiero decir, que al final es eso. Eso también hay que ponerlo siempre encima de la mesa, ¿no? Con estos cabrones. El cerdo y tal, y todo. Y este mapa lo han... En fin, ¿eh? Un diseño que era enorme, un montón de palés, era una puta mierda. Y ahora es todo lo contrario. Ahora es una puta mierda, pero que no hay palés, ¿sabes? O sea, es que no saben hacer algo con un canuto, tío, con los mapas, la verdad. En fin, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Esto es lo bueno que tiene este killer, que es que te mete el gapo y claro, como no le mires, ¿no? Tienes que acercarte y mirar. Claro, entonces te deja ya gapeado, es como Gofe, que te deja marcado, ¿sabes lo que te digo? Te deja ahí medio tal, ¿eh? Y parece que no, pero... Sí. Ya se la ha quitado. Y ya se la ha puesto. Son 10 segundos lo que hay que mirar al killer para. Para quitárselo. Si lo subieron un huevo. Madre mía. Madre mía, espérate, que. En fin, ¿sabes? Bien. Problems, tiene problemas, dice que puta. Fíjate, y se come la mago, es que. Hijo puta, ¿qué? La Europa League, exactamente eso, que no me salía. La Europa, coño, la Europa League. De jugar en Sevilla, vamos. Suele jugar en Sevilla. Hola. No puede, no le hagas eso al pobre. Madre mía. Oh, this is free flashlight safe. Pobre hombre. Free flashlight safe, no creo. Sí, claro. Ah, bueno, que la metió encima de la medio triple 6 al pobre. Ay, Dios mío. Por cierto, buenas noches, buenas. Nada, estamos terminando esta partida, no vamos. No sé dónde va a ser ido. Pues nada, ya van dos al suelo.
¿Ves? Uno muerto, que al final es lo de siempre, claro. Es que yo no sé también. Es que, en fin, fíjate. Y ya está, y otro está ahí. Y se ha hecho 4K el colega este, ¿sabes? Te voy a decir una cosa, para ser 28 hay que entrenar un poquito más, ¿eh? Es prácticamente 28, pero todo el mundo está acostumbrado a jugar con gente mala, así que tampoco pongas mucha, tampoco pongas el listón muy alto. No, no, está claro. No, no, yo cada vez lo tengo más claro. Y es que de verdad, es que ves a Iván, ves a no sé qué, ves a no sé cuánto. Es que te pones a ver y es que te lo digo de verdad, es que no hay nivel. Madre mía, que hace este Winter con 500 personas el topollillo este, todo. No pregunte. Ay, Dios mío. Actual hipotato, madre mía. Buah, fíjate, el triste ahí pegando cuchillazos. Homero, yo sí me disculpes que tengo que ir al váter urgentemente, ¿vale? No te preocupes. Así que buenas noches a todos, buenas noches, Homero, pero tengo que salir, ¿vale? Tengo que salir disparado. Que descanse, nos vemos mañana, guapo. Muy bien, Homero, hasta luego, hasta luego. Hasta luego, chote. Wait. Wait. O toco la música, joder, tío, no sé cuál es, tío. Y yo para escuchar música, no sé, me voy a escuchar música, ¿sabes? Tiene una manía en tal, pero sí, el nivel es un poquito, en fin. También hay que decir que eso, que joder, hay jugadores que lo hacen. Que lo hacen muy fácil, las cosas como son, tío. O sea, lo hacen muy, muy, muy fácil. Bueno, pues nada. Pues nada, vamos a ver el chiringuito. Se jampa un poco. Y nada, vale, que se va acercando el viernes, que es el día de las mecánicas, ¿vale? Recordad que este viernes es el día de mejor jugador del planeta, ¿vale? Nos reiremos un poquito. Es que no es ni Z-Wall, es una esquina. Si no, no, si es que, en fin. Pues ha hecho 4K, tú ya mata al Iván, con lo cual me puede decir que es muy bueno. Nada, es lo que hay. Bueno, pues nada, guapos, lo dicho. Voy a ver si... Si me distraigo un poco y da. Pues lo dicho, gracias por pasaros. Que tengáis un buen día y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, guapos.